tus miedos. Historia de muerte. Se cuenta que en el barrio de la Salud vivía una familia rica. Había dos chicas en la familia. La mayor tenía 21 años. Los cristeros y rebeldes entraron en la casa por la fuerza. Las hijas no solo fueron asesinadas, antes de matarlas, fueron maltratadas y violadas. ¡Qué buena historia, no, Lalo! Sí, sí. No. Sobre todo mucha sangre. Esa es la historia de esta casa. ¿Cómo crees? Esas son puras mentiras que inventa la gente que no, no tiene sí. otra cosa mejor que hacer. No. Son puras jaladas, Lalo. No, sí, yo le creo a Lalo. Bueno, y tú, José, pues, si no me crees, ¿a qué viniste? ¿A qué vine, Lalo? Vine exactamente a demostrarle que esto es pura mentira. Que esas cosas son puras jaladas. Son creencias que la gente ignorante inventa. Ok. Ahora solo tenemos que llegar hasta el patio del fondo, justo donde se supone que están las tumbas de las chavas que mataron. Aquí traigo una lámpara, pero no funciona, se me hace que son las pilas. La lámpara no encendía a su máxima capacidad. Tan distraídos estaban los jóvenes en arreglarla, que no se enteraban de lo que pasaba a su alrededor, en medio de aquella oscuridad macabra. No, mejor vámonos. No, ya me dio miedo. Sí, vámonos. Aguanta, ya funcionó. Espérate. Déjame alumbrar hacia el pasillo. Cuando la luz de la lámpara alumbró el fondo del pasillo, el miedo se apoderó de ellos. Hasta el último de sus cabellos se había erizado y la sangre de sus venas estaba helada por lo que estaban viendo al frente. Un ser que se acercaba a ellos envuelto en una sábana vieja, podrida y roída, con un filoso machete en la mano y haciendo extraños ruidos. ¡Pero qué miedosos son de ver ustedes dos, chavos! Bueno, ya con esto valió la pena la desvelada, en serio. Mendigo, José. Por tu culpa casi me hago del susto. La verdad es que ahora sí ya te la ganaste. Pero bueno, ya que estamos aquí y más relajados, pues a lo que venimos. Tremenda broma les había jugado el escéptico de José. Aprovechando el tiempo que estaban distraídos sus amigos con la lámpara. Oye, pero, ¿escuchas eso, Lalo? ¿Qué es? Ha de ser otra vez José con otra de sus bromitas. ¿Qué? ¡Pero si yo estoy aquí, yo no hice nada! Aterrados por lo que escuchaban, corrieron despavoridos. ¡Esperen! ¿Pero qué fue eso? No lo sé, pero vámonos ya de aquí, ya me quiero a mi casa. ¡No! Tranquilo, Toño, ya estamos aquí. Estoy seguro de que fueron nuestros nervios. Es más, pero espérense, ¿ya vieron dónde estamos? ¡Estamos en el jardín trasero! ¡Exactamente dicen que aquí se supone que entraron a las mujeres! ¡Miren! ¡Ahí están las lápidas! ¡Hay que buscar las tumbas! En medio de una densa niebla, quedaba a ese patio una imagen de un lúgubre cementerio. Por fin encontraron el lugar donde se había colocado la lápida de una de las dos hermanas. ¡Aquí está! ¡No que no! ¡Lalo! ¡Deja eso! ¡Vámonos ya! Uno de ellos, Lalo, decidió tomar una pala y comenzar a cavar para desenterrar el cuerpo y de ese modo ver si aquella leyenda era verdad o solo ficción. Efectivamente, ahí reposaban los restos de la hermana mayor. ¡Aquí está! ¡No que no! ¡Lalo! ¡Deja eso! ¡Vámonos ya! ¡No! ¡Espérense! ¡Vámonos! ¡No espérense que nos vamos a ir ni que nada! ¡Para mí que estos son huesos de algún animal! Así que José no se conformó con esto, sino que sacó la calavera y le pegó una patada diciendo... ¡Ven y preséntate ante nosotros! ¡No en puros huesos! ¡Mira! ¿Qué hago, chavos? ¡Pateo estos huesos porque esto es pura mentira! ¡Bien, aparécete ya! Poco tiempo después... Cuando el chico había vuelto a casa y dormía, sonaron tres golpes secos que retumbaron en el caserón donde vivía. El mismo José, asustado,
se dirigió hacia la puerta, la abrió y vislumbró una sombra negra. Esta avanzó hacia él y dijo: ¿Estás seguro de ser tan valiente? Porque tus amigos no lo han sido como tú creías. ¡No! Aquella silueta se acercó lentamente mientras recorría la capucha de la túnica para dejar ver su rostro. El chico quedó paralizado y cayó desmayado. Al ver que debajo de la capucha se encontraba la calavera que había pateado, y en sus huesudas manos llevaba las cabezas de sus amigos degollados. ¡No! El chico nunca se recuperó de aquello y se suicidó poco tiempo después. Viviendo el Día de Muertos. Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de la esencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no, algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes, quizás, le pueda dar. Cierren sus puertas y ventanas. Enciendan alguna luz. Revisen sus habitaciones, armarios, inclusive debajo de la cama. Aunque crean que están solos, no lo están. Algo más los acompaña a ustedes esta noche. Y no es el miedo, es algo del más allá. Las puertas del terror. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, gracias por conectarse con nosotros en esta noche de jueves. Hoy es jueves 30 de julio de 2020. Un gusto saludar con cada uno de ustedes conectados con nosotros a través de las diferentes redes sociales de Facebook Live y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube. Es un gusto para mí siempre llegar a ustedes, amigos conectados en todos los lugares del mundo, y traerles temas de interés general que en la mayoría también son propuestos por ustedes. Por supuesto, el tema que nos trae hoy es justamente las aplicaciones peligrosas que hay que tomar en cuenta siempre en no confiarse, sobre todo porque si hablamos de aplicación, hablamos de un juego de video, por ejemplo, que hoy influye mucho en los jóvenes y en muchos adultos inclusive. Y por supuesto, las diferentes aplicaciones que ahora, como todo lo que funciona en este planeta Tierra, está conectado a través de la gran señal de red como es Internet. De esto estaremos hablando el día de hoy, así que muchas gracias a todos, bienvenidos por colaborar con nosotros también con sus mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 0992-87-1210. Por supuesto, queremos recordarles que hoy estaremos sorteando nuestros premios. Recuerde que todavía puede mensajear hacia más o menos hasta las 10:30 de la noche, que realizaremos ya los sorteos. No se olviden que llegamos gracias al auspicio de Miriam Chamchay y Fernanda Leiva, que todo este mes de julio nos ha traído el 20% de descuento por aniversario de Las Puertas del Terror. Y hoy estaremos sorteando los premios para los cuales ustedes han venido participando durante todo el mes. El primer premio, un masaje relajante. El primer premio sería una limpieza facial profunda y botox capilar. Segundo premio es el masaje relajante. Y el tercer premio es un taller de automaquillaje, ¿ok? Esto estamos sorteando el día de hoy. Entonces no se pierda, por favor, atentos hacia las 10:30 de la noche. Por supuesto, estaremos sorteando también, como es costumbre cada semana, gracias a la Bella Italia en el Valle de los Chillos, lo mejor de la comida italiana para llevar.
Ahí estaremos regalando hoy una pizza mediana. Todavía puede participar, envíe la mayor cantidad de mensajes al número en pantalla 099-878-6220. 099-878-6220 para que usted pueda ganarse la pizza. Y por supuesto, gracias a Gamix Music, la hueca del DJ, como es costumbre cada semana, estaremos obsequiando también, por supuesto, un par de audífonos profesionales, gracias a los profesionales del audio, Gamix Music, la hueca del DJ. En esta franjita que está aquí pasando debajo del generador de caracteres, tiene usted los números telefónicos y la explicación de cada premio para que por favor participe y así no se quede fuera de los sorteos. Así que pilas, por favor, atentos. Hoy estamos como cada jueves regalando premios. Y no se olvide que todos los que participan en los diferentes premios, en los chats, tanto de YouTube como de Facebook, participan también para el sorteo de una mochila de las Puertas del Terror. Es una mochila mensual que vamos a sortear, así que pilas, todos nuestros productos están en nuestro fanpage. Saludamos a todos los conectados con nosotros, ya vamos a mencionarles a quienes están en nuestro grupo de WhatsApp, a quienes se integran con nosotros para conversar un poco de estos temas y por supuesto también darnos sus diferentes sugerencias. Alexis González, un saludo, gracias por conectarte. Dadwin Tuapanta, bienvenidos. María José Chávez, gracias también por la coordinación ahí en Facebook. Fernando Peñafiel, saludos, gracias por estar en sintonía. Ya están llegando poco a poco. Hamilton Ramírez también. Lisa Vega, un saludo especial en Tumbaco. Carmita Nicolalde, en el norte de Quito, saludos, gracias. Ahí se conectan ya Carlitos Caiza también. Vicente Tello, por supuesto, está desde el principio ya listo para la programación. Fernandita Leiva, con mucho gusto, por supuesto, gracias por estar en sintonía con nosotros. Emilio Almache también está conectado ya. Richard Espinosa, por supuesto, está ya pendiente del programa desde el principio de la transmisión. Así que ahí les vamos a dar su bienvenida a cada uno. Y por supuesto, saludamos con nuestro gran amigo y compañero, nuestro colega de fórmula, como es Harold Hernández. Mi estimado Harold, buenas noches, bienvenido a esta programación de Las Puertas del Terror. Buenas noches, Radio Man, como siempre, acompañándoles en una cita nueva con el mundo del misterio, con el mundo de lo paranormal. Hoy tendremos interesantes novedades, también nos visita Joan Balseca con su segmento Data de Muerte, para recordarnos la historia del primer asesino en serie en Argentina, justamente el Petit Sobrejudo, un hombre de origen romano, de padres romanos, y que desarrolló un terrible hábito de asesinar y secuestrar a niños. Y eso dentro de la parte de Data de Muerte, y tendremos todas las novedades del mundo paranormal aquí en Las Puertas del Terror. Con una novedad medio curiosa, leyendo en las noticias que la empresa AstraZeneca, una de las encargadas de hacer vacunas para el coronavirus, se va curando en salud porque dice que no se va protegiendo de cualquier demanda penal por si las vacunas vienen con efectos secundarios. Penosamente, así está el mundo de las noticias en nuestro país y en todo el planeta con el coronavirus, la enfermedad que ha aumentado la paranormalidad. Y sería interesante, Radio Man, no sé si le ha pasado a usted en las llamadas telefónicas con los oyentes, pero a mí se me ha pasado con mucha frecuencia que en muchas personas ha aumentado la paranormalidad en esta época de pandemia por los fallecimientos abruptos que hay. Entonces, es una época de mucha sensibilidad en lo paranormal. Así es, mi estimado Harold, definitivamente, pues justo de esto hablábamos el martes también, ¿no? Que muchas personas obviamente han tenido en esta temporada más la oportunidad de ver y de escuchar cosas extrañas, algo similar a lo que sucedió allá por el mes de marzo del año 2016, cuando fue el terremoto y pues mucha gente falleció, recordemos, en diferentes lugares de nuestro país, sobre todo en el área de lo que respecta a Esmeraldas, Puerto Viejo, en Manabí. Pues muchas personas nos afirmaban hasta ahora, inclusive en lo que era la zona cero, en sitios, por ejemplo, como Estados Unidos, donde cayeron las Torres Gemelas, lugares donde han habido incidentes graves en Japón, inclusive, bueno, la paranormalidad en el planeta ha crecido y ahora, con más de 500,000 de muertos por esta pandemia, pues obviamente no puede ser diferente, ¿no? Siempre nos preocupa este tema, no podemos dejar de ser indiferentes porque estamos con el virus a la vuelta de la esquina, como se dice acá en la ciudad de Quito, que ahora es el foco de infección del Ecuador. Es una vergüenza para nosotros tener que ver números como que ya superamos la cantidad de muertos de lo que hubo en Japón, y siendo un país
que tiene solo 17 millones de habitantes. Imagínense ustedes Japón, que tiene como 111 o 112 millones de habitantes, y nosotros en Ecuador teniendo solo 17 millones, ya tenemos más muertos que en Japón y más infectados casi inclusive. Es una vergüenza, la verdad, y hay que decirlo, ¿no? Aunque nos corten la cabeza en las redes, pero es el único sitio a través del cual podemos expresarnos y decir lo que es como es. La verdad, es una pena y es una vergüenza a nivel mundial que estemos en esta situación. Pero bueno, ojalá Dios quiera que las cosas cambien. Hay una esperanza con lo de la vacuna. Y bueno, Harold, si es que le dicen a usted que la vacuna puede tener efectos secundarios, ¿cuál es su disposición? ¿Está dispuesto a contagiarse o mejor vacunarse y esperar que no hayan efectos? Bueno, Rayo Man, el tema es el siguiente. Efectos secundarios a veces quiere decir que baja el sistema inmune y que usted va a quedar vulnerable para otras enfermedades. Entonces, recordemos que la vacuna se ha hecho en tiempos de pandemia y no se ha esperado el tiempo prudencial por la desesperación que corresponde a la situación, y por eso es que hay los riesgos de efectos secundarios. Entonces, la empresa AstraZeneca se cura en salud y evita. Yo en lo particular, yo sí optaría por ponerme la vacuna, pero volvemos a lo mismo. Si entendemos que esta vacuna no ha sido todavía analizada para adultos mayores, para niños, porque normalmente el público con el que se trabaja es con adultos en edad productiva y fuertes. No se trabaja con personas, por ejemplo, hipertensos, como es mi caso, no se trabaja con ancianos, y ahí es donde viene el riesgo de lanzar un producto, que justamente no se lo lanza con un plan inteligente, y por la pura de pandemia puede haber lo que se llama en medicina iatrogenias, que son las enfermedades causadas por el propio tratamiento. Entonces, ahí viene el tema de riesgo, y por eso la empresa AstraZeneca se cura en salud evitando cualquier tipo de demanda penal, y por eso pacta de esa forma con los gobiernos. O sea, más o menos usted se refiere a que a cometer una idiotez como la del alcalde de Quito, que compró pruebas PCR, pero nunca se informó que necesitaba comprar insumos, estos elementos plásticos y muchas cosas que necesitaban para poder procesar. Una, dos, los equipos para procesar. Tres, el personal para hacerlo. Nunca se contó con eso, simplemente a la loca, compremos pruebas PCR que no son PCR. O sea, imagínese usted si esto llega a pasar con las vacunas. Como dice usted, mi querido Harold, habría que evaluar primero para saber cuál mismo está generando, como se dice, inmunidad y no tiene efectos secundarios, que se supone hasta ahora aprobada ya ha sido la de Oxford, ¿no? Sí, explico un poquito, Rayo Man, porque es bueno entender este tipo de cosas. Estamos en una época de pandemia y normalmente para esperar que una vacuna sea aprobada clínicamente, se prescinda de ya, que ya no existan riesgos, justamente se debe probar por lo menos un año. Pero un año sería demasiado peligroso para una comunidad humana de 7,000 millones de habitantes que estamos esperando lo más pronto posible una respuesta médico-clínica para esta horrorosa pandemia que atraviesa la humanidad. Entonces, el riesgo es ahora el que para diciembre se supone que el planeta ya va a estar abarrotado de excesiva cantidad de medicamentos, de vacunas, de las distintas patentes, y nos tocará elegir como país. De hecho, hemos visto en el periódico de mayor circulación noticiosa del país, El Comercio, que ya incluso hay voluntarios del Ecuador que también se van a someter a las pruebas con la vacuna. Entonces, estamos frente a una realidad bastante tétrica para la humanidad, y vemos que las empresas se curan en salud, evitando cualquier tipo de conflicto o demanda penal. Y la preocupación mundial, Rayo Man, es, ¿habrá una cura para una pandemia en el cual parece que, según los expertos, hay 10 cepas? Es decir, si lo habláramos en términos de especies, hay 10 subespecies mutagénicas del virus, y producirá efectos de respuesta real. ¿Nos están diciendo los laboratorios al 100% la verdad?
Es decir, ¿cuál es la realidad de estas investigaciones? Por otro lado, existen supuestos tratamientos alternativos como el dióxido de cloro. ¿Las estadísticas que tienen son suficientes o estamos ante un simple milagrerismo? Inclusive, en ese presunto tratamiento alternativo, del que también la EMEMI, Asociación de Médicos de Medicina Integrativa en Guayaquil, tienen ya aparentes estadísticas, habría que hacer una exploración también a largo plazo. Pero ¿cómo se puede hacer a largo plazo si ahorita se necesitan soluciones urgentes? Entonces, yo abogo por la investigación de cualquier medicamento, tanto el alternativo como el clínico, que sería en este caso las vacunas, por el medicamento ruso que parece reducir la carga viral. Entonces, todo lo que sea ciencia en este momento, pero ciencia seria, no especulación, no noticia de internet, sino ensayos clínicos publicados en organismos científicos serios, es lo único que nos puede dar respaldo. En este momento, las vacunas tienen su riesgosidad, tienen su riesgo, porque no han tenido todo el proceso experimental. Pero ¿qué hacemos si es una enfermedad que te puede matar? Es decir, es una especie de ruleta rusa lo que va a vivir la humanidad en la situación en la que estamos actualmente, estimado amigo Radio Mano. Bueno, como quien dice, de uno o de otro lado estamos fregados. Mejor cambiemos de tema y no volvamos a topar ya esos temas engorrosos que ya sabemos que mucha gente está padeciendo en el mundo. Ahí está el chat de YouTube. Gracias por escribirnos. Chicato Vivas nos dice gracias. A Majito Chávez, te veo de nuevo. Dice gracias, saludos. Santos Luzardo nos envía un montón de setas. Creo que está durmiendo. Osvaldo Liger nos dice Rayo y Harold, buenas noches. Listo, como siempre, muchas bendiciones. Gracias a Wilmer Isa, buenas noches, nos dice desde Esmeraldas. Para toda mi familia en Conocoto, que se cuiden y se protejan mucho, dice, pronto nos volveremos a ver. Carlos de la Cruz nos dice, hola, buen programa, nos saluda desde Checa, María Mayorga. Buenas noches, saludos desde Guayaquil, mi estimada María, qué gusto, gracias por sintonizarnos. Pato Darwin nos dice, buenas noches, en sintonía en el mejor programa. James dice, listo para una programación más, muchas gracias, saludos desde el sur de Quito. Carlos Caiza nos está en sintonía también, bendiciones desde Tababela. Andreita Yepes nos sintoniza desde el Valle de los Chillos, gracias. Franco García nos envía sintonía desde la mitad del mundo. El mejor programa paranormal del Ecuador, nos dice Liguista Full. Liguista Full, me recuerda que estaba, creo, molestando la semana anterior. Richard Dávila nos dice saludos cordiales, Rayito y Harold, en sintonía desde el sector del Atahualpa. Sí, este Liguista Full es el que estaba jodiendo la semana anterior. Y otra vez está aquí. Esperemos que no sigas, ¿no? Porque si no, ya sí ya te bloqueo para siempre. Nelson Mosquera dice, Rayito, buenas noches, como siempre, uno de los primeros en sintonía. Saludos desde Cayambe, por favor, ¿puedes poner la historia del niño en el lavadero? Por supuesto, gracias. Ahí está saludando a la gente que está en sintonía. A Harold y Rayoman nos sintonizan. Saludos para Beto Villasís y el Team Hair, ¿ok? Gracias. Joseph Miño también nos dice, hola Beto, si ha salido a ciclear. Están preguntando por ahí entre ellos. Beto Villasís nos dice, claro, por supuesto, Rayo y Harold, fieles oyentes y la sintonía. Chris Flores también nos envía saludos. Nos dice, hablen sobre la aplicación Rasmonáutica, que es súper rara, dice. Ramsonáutica, así es como le ha escrito el amigo que está en sintonía a través de nuestro canal de YouTube. Por supuesto, gracias por enviarnos sus mensajes en nuestro chat. Y bueno, básicamente la digamos aplicación a la que te refieres, Chris Flores, es Randomnáutica, ¿sí? No como tú lo has escrito, Ramsonáutica, no es así. Y les explico por qué rápidamente. La aplicación que está, digamos, dando mucho que hablar en el mundo y de la cual vamos a hablar hoy día justamente en este programa muy interesante respecto a este tipo de aplicaciones, se llama Randomnauta. Realmente ese es el nombre que tiene el programa porque, para quienes interpretan o saben el inglés, random quiere decir aleatorio, o al azar, como quien diría, o simplemente se va. No sé si han visto, ustedes deben tener tal vez un equipo de sonido o algún reproductor, por ejemplo, en su radio, en su celular, en cualquier sitio, va a encontrar unas palabras siempre que cuando pone un playlist o una lista de música, le da la opción de poner en random, ¿sí? O puede usted ponerle que se repita todo o que todo siga, pero el random
quiere decir aleatorio, o sea que solito se va ubicando la canción que quiera, por ejemplo, en una lista. Si hablamos de un random, en una secuencia de cámaras de video, por ejemplo, un random sería de que si tenemos, por ejemplo, 7 cámaras, el programa automáticamente va buscando la cámara que quiera al azar para reproducirla. En este caso, esta aplicación nos habla del random porque justamente es hacia donde el programa te direccione. Y Náutica viene pues justamente de los nautas o los cibernautas. Por ejemplo, el nauta que se asocia a astronauta, por ejemplo, ¿no? Es de navegar, ¿sí? De los cibernautas, los que navegan en la red. Y así todo lo que tenga que ver con la asociación, digamos, de esta frase o de la nauta o náutica, que quiere decir navegación. Imagínense ustedes que van la marca, por ejemplo, Náutica, que es justamente de navegador o de navegación. Juntando esto quiere decir entonces Random Nauta o Random Náutica, que es como le conocen a esta aplicación, que la gente pues obviamente la está utilizando bastante, inclusive ahora en esta red social, digamos así, que yo la detesto bastante, no sé, bueno, pero la gente le gusta, y sobre todo a los millennials, que es el TikTok. Pues los tiktokeros hay ahora cualquier cantidad y hacen cualquier payasada en esta red, y justamente a través de esa es donde se hace más viral, y por esto hay que tener mucho cuidado. Si este programa obviamente lo ven tal vez más los padres de familia o los adultos mayores en tal caso, porque ya nos reunimos entre cuchos, dicen a veces, y si es posible, claro, si lo ven los hermanos mayores, quienes son muy influyentes a través de nuestra familia, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, siempre cuidar el contenido que ellos acceden a través del internet. Recordemos que el internet, así como es muy útil, también puede ser muy dañino, sobre todo para los jóvenes que no tienen una guía. Recordemos también, y es algo muy importante decirlo, aclararlo, hay muchos jóvenes, muchos niños que están muriendo, y gente joven que está matando gente también, por supuesto, a través de las diferentes redes de juegos a nivel mundial. Ya les voy a explicar por qué. Es algo que ataca al cerebro, ¿no? Saludos a Cris Salazar, que nos saluda desde La Javía, en el sur de Quito. Mi estimado amigo, este no es un programa ni un chat para dar tu número para conseguir amistades, así que por esta razón tu mensaje no sale al aire. No es un programa para asociar parejas ni tampoco algo parecido, así que por esto tu mensaje no sale al aire, pero te enviamos el saludo. Muchas gracias por tu sintonía. Saludos a quienes nos saludan también a través de nuestra red social de Facebook Live. Muchas gracias. Ahí nos dice Jenny Roxana Bautista. Hola Rayito, saludos para mi víctima, Alex Patos en Pinta, de parte de su tóxica. Excelente programa, sigan adelante. Miren, por ejemplo, esta terminología, ¿no? Que a veces uno como mayor o como, no me digo viejo, ¿no? Pero como adulto mayor tal vez ya, porque uno pasado los 40 años ya empieza a verse como que en decadencia. Pero imagínense ustedes, hablar de una víctima, normalmente se habla de alguien a quien se le va a hacer algo malo o se le va a hacer daño. Y hablar de tóxico es de algo que te hace daño o te envenena. Pero estas son las terminologías que se utilizan ahora, ¿no? Y es tan común decir mi víctima o mi tóxico o mi tóxica. Es un lenguaje, digamos así, como lo que estamos refiriendo del programa o aplicación que vamos a hablar hoy día. Este tema del Random Náutica, que pues ha causado sensación, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Porque obviamente aquí todavía ni el internet nos llega bien, peor una aplicación de esas va a funcionar. Stalin Vázquez nos envía saludos. Ok, saludamos entonces, mi querida Jenny, para tu tóxico. o tú eres la tóxica en este caso. Chicaiza Ricardo nos envía saludos desde La Planada. Mucho gusto, gracias. Esteban Chanatasic nos saluda también desde Santa Clara. Bienvenido a Jonathan Ricardo desde La Magdalena, en el sur de Quito, donde las papas queman. Ah, en La Magdalena hay muchos infectados, pilas. Daniel Borges nos dice ahí también. Isabel Case dice, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos para todos. Muchas gracias por conectarse. Esto nos llega en este momento a través de nuestro Facebook Live. Estamos leyendo los mensajes que nos escriben. Edwin Javier Uchiña nos saluda desde Tabacundo. Muchas gracias. Andreita Zuleta nos envía saludos desde Ibarra, la Ciudad Blanca. Qué gusto. Espero que Dios nos dé la salud y la vida para volver a visitarlos allá en la Ciudad Blanca. Me encanta Ibarra. La verdad, el clima es espectacular.
¿Qué tal, Rayo y Harold? Saludos, dice aquí de nuevo, ya en sintonía, jueves como todos los viejos tiempos. David Tipán, un gusto, David, saludarte, gracias por tu sintonía. Eduardo Ceballos nos saluda desde el sur de Quito, excelente programa, sigan adelante con su programa que es el mejor y les sigo desde siempre. Ya leemos más mensajitos, sigan escribiéndonos a nuestro Facebook Live, compartan nuestra transmisión. Gracias a quienes nos dan su me gusta también a través de nuestro canal de YouTube. Alexis López nos saluda desde el sur, excelente programa, gracias. Josema Casas dice... Y encuentro muchísimas cosas, dice mundo, a ver, soy fanático de este mundo, de esta clase de cosas, dice, navego mucho en la dark web. Bueno, vea usted, gustos y gustos, ¿no? Como les decía al principio, mis estimados amigos, aquí no se trata de uno dársela tampoco de muy, digamos, moderno o muy antiguo o muy sabido inclusive, ¿no? Porque hay que hablar las cosas con propiedad y conocer las cosas como son desde la base. Recordemos algo muy interesante que justamente les quiero hablar en esta programación, y es algo que tal vez ustedes recuerden. Ahí sí vamos a hablar de los de mi época, y digo de mi época porque allá por los años 92, 93 andábamos ya con la locura de la computación, ¿no? Recordemos que las primeras computadoras que conocíamos eran las 286, la 486, la 686. ¿Cuál de esas tuvo usted, Harold, de estas computadoras que menciono? Bueno, le cuento que yo una computadora personal llegué a tener una Windows, que fue en el año 2001. La, sí, era la que se decía Windows 3.1, creo que era. Sí, esa misma fue mi primera computadora. En realidad, como ustedes se habrán dado cuenta, yo siempre fui muy aficionado a coleccionar libros. Y la economía de un periodista no siempre da para comprarte una computadora. Por decirles la idea, una buena computadora de edición profesional de video, que es lo que nos merecemos, lo que trabajamos en la producción digital, la más estándar está en $3,000. Entonces, siempre hay costos prohibitivos en ese tipo. Entonces, la primera computadora que tuve la compró mi madre y la fue justamente en España. Y fue en el año 2001 que tuve una computadora en mis manos, y cuando llegué a Ecuador, por ahí tenía pequeñas computadoras para hacer trabajo, digitación de solo Word. Y fue justamente en el año 2008, cuando falleció mi padre, que como un regalo de herencia, me donaron mis hermanos, mi hermano mayor me donó una computadora con el dinero que se tenía del seguro de mi padre, una computadora profesional para edición, con la que editaba yo en el programa Pinnacle, que es un programa de Windows, de Adobe, de la casa Adobe Internacional, bastante elemental, pero bastante funcional para editar para televisión. Y con ese programa editaba los reportajes que salían en el programa Un Nuevo Día con Samantha. Entonces, eso fue mis experiencias con las computadoras, y claro, es una herramienta que cambió el mundo y nuestra forma de concebir y producir. Bueno, hacia el año 95, cuando teníamos el boom del Windows 95, los huevos de Pascua de Excel se denominaban a un conjunto de juegos ocultos que había incorporado la aplicación Excel a lo largo de su historia, gracias por supuesto a la inventiva de diversos programadores que habían intervenido en el desarrollo de las diversas versiones de Excel. El Excel a estos huevos de Pascua o juegos ocultos, pues solo se los conocía mediante la realización de una serie de pasos bien identificados, ¿no? Porque quienes éramos los que utilizábamos la computadora, quienes éramos medios programadores en esa época, ¿no? Quienes veníamos de atrás con el estudio justamente de la conformación de un software, con el lenguaje C++, con el DOS y todo lo demás, porque eso estudiábamos en esa época, ¿no? Cuando andábamos como decíamos, con una radiografía de este tamaño de discos 3 1/4, que recuerden ustedes, ¿no? Una lámina así donde se almacenaba creo que 1 MB. Fue algo tenaz en esa época. Pero bueno, 3 fueron las versiones del Excel que en esa misma época se incluyeron a estos famosos juegos ocultos o huevos de Pascua de Excel. Pues las primeras veces que se lanzaron estos juegos en esta versión justamente del Excel 7.0, que fue lanzado con Excel 95. Y las siguientes versiones de la famosa hoja de cálculo electrónica que incluían pues sendos juegos ocultos, ¿no? Recuerden ustedes, me imagino lo habrán jugado, porque este juego se denominó en esta época el famoso Doom de Excel 95. De hecho, había el juego Doom
que salió en esos años, que era un juego que, pucha, ¿quién no lo jugaba en este tipo de computadoras, ¿no? Recordemos la Pentium 1. Pero este tipo de juego del que les menciono, el Doom Dex, el 95, de las imágenes que estamos viendo en pantalla, pues dentro de esta versión había esta conocida que se ejecutaba en Excel 95. Presionando la fila de 95 en una hoja de cálculo, se seleccionaba la fila 95 entera. Para ello se hacía clic en el número 95 que aparecía en la fila, se pulsaba una vez la tecla del tabulador y con la ayuda del ratón se hacía clic al icono de signo de interrogación y se seleccionaba la imagen que decía acerca de Microsoft Excel. Se pulsaba a la vez las teclas Control, Alt y Shift y con el ratón se hacía clic al soporte. Esa pantallita azul que vieron ahí era cuando rebotaba el sistema, ¿no? Recordarán ustedes que se volvía medio lento, pero ahí está. Justo el procedimiento que les acabo de mencionar, seleccionando la fila, ahí está, poniendo acerca de Excel, acerca de Microsoft Excel. Se pulsa las teclas Control, Alt y Shift y el ratón con esto. Entrábamos a ese juego. Miren ustedes, los siguientes pasos aparecerían en la ventana con el nombre que decía The Hall of Turner Souls, que traducido al castellano significa el salón de las armas torturadas, donde mediante el uso de cursores podías moverte a lo largo de un entorno y otro, y era similar, ¿no?, al juego Doom, pero en analógico, porque ustedes como ven ahí todo cuadriculado y todo así es como funcionaba este juego. Pero bueno, muchos internautas escribieron sobre el significado del juego, algunos defendiendo la teoría de la demostración y exhibición por parte de Bill Gates como anticristo. Otros explicaron también que el duro trabajo y estrés fueron sometidos los desarrolladores de Windows 95 o de Office 95 en este caso, bajo la supervisión directa de Bill Gates, y otros simplemente lo ven como una aplicación que fue desarrollada de Microsoft para toda la parte estratégica de marketing del Excel 95, que fue uno de los boom en esa época. Pues la realidad es que hoy en día no se conoce el significado ni el origen de este curioso juego oculto, pero ahí ven ustedes las imágenes que aparentemente eran de los programadores del juego. De ahí que luego salieron pues otras teorías muy interesantes, también medias conspirativas, las cuales decían que en esta lista de gente que se veía al final, justo como ven ahí en las letritas, y que inclusive ya para el Excel siguiente aparecía con fuego, ¿no?, estas imágenes, y aparentemente se conocería que estas personas serían las que jugaron el juego y murieron, y después de morir aparecían en esa lista. Pues muchas teorías se han unido alrededor de todos los tiempos y pues obviamente muchas cosas que también de alguna u otra manera no han resultado muy ciertas, ¿no? Pero siempre desde que se inventó el internet, desde que se inventó la computadora, los software y todo lo que ustedes ven siempre, ahí está el famoso Windows 95, era pues conocido, digamos así, como uno de los programas más digamos expertos como para la gente que lo manejaba, ¿no? Tomemos en cuenta que una computadora se dice que puede reemplazar a 500 humanos, ¿no? Entonces pues esto dio, digamos, rienda suelta a que se tecnifique mucho la humanidad, se reemplace mucho a los humanos y se deje de lado a muchas digamos personas que inclusive se volvieron un poco obsoletas a partir de que empezó estas aplicaciones de Windows, en este caso, que empezó con el 95, luego fue el boom más grande, el Windows 98. De ahí vamos hacia el Windows 2000 y ahí vamos más adelante. Me recuerdo yo en esas épocas ya estábamos en transmisiones en la radio y ya comentábamos un poco de estas cosas también. Cosas muy interesantes. Saludamos por ahí a Alicia, que nos dice: buenas noches, Rayito presente. Te comento que mi hijo acaba de comentarme que cuando está trabajando, ya sea en la costa o el oriente, siente que una persona le toca el hombro derecho, dice. Son algunas veces que me va diciendo esto. Cabe indicar que mi esposo es fallecido hace 12 años. Gracias y mil bendiciones. Gracias, mi estimada Alicia, por escribirnos a través de nuestro chat de Facebook. Mi querido Harold, ¿qué le parece a usted esa información interesante, ¿no? ¿Usted jugó ese juego de Excel 95 o no? Bueno, yo no, más bien en computadora, cuando tenía juegos, tenía la edad de los imperios, tenía algún juego de tipo policial, juegos muy rudimentarios. Lo que yo sí jugué en los años 80 fue Atari y Nintendo. Usted fue del que empezó jugando como yo y era fanático del Pac-Man. Claro,
Caramba, el Pac-Man es un clásico. Hasta en el celular lo tengo para divertirme. El Pac-Man es uno de los clásicos juegos de internet. Y el otro que solía jugar era uno que se llamaba Chopper Command, que era de un helicóptero policial que cazaba a otros aviones enemigos en un tipo de guerra, ¿eh? ¿Y usted también jugaba con la... Harold, usted jugaba con la culebra? Claro, la culebra, sí, que es el clásico de los celulares. De Nokia, ¿no? Primeros celulares. Ok. Ah, sí, pues digamos que ahí sí somos de los originales de esa época. Juegos como los que ustedes ven de fondo en la pantalla con nosotros ahora. Hay juegos terroríficos que han llegado a calar en lo hondo, digamos así, de la psicología de los seres humanos. De esto también vamos a hablar, por supuesto, porque de esto se desprenden una gran cantidad de cosas extrañas que han sucedido en el mundo, y derivado de esto, pues obviamente esta paranormalidad, porque hay jóvenes que se han adentrado tanto en los juegos, que se han metido tanto en el personaje, que se han sentido ahí. Digamos que hay actores de diferentes series. Hablábamos hace 15 días, creo, un mes con Harold, del actor que impersonificó a Pablo Escobar. ¿Cómo se llama este colombiano? El actor que interpretó a Pablo Escobar, a ver si hago memoria, ahí se me cogió en curva, que no me acuerdo justo. Usted lo mencionó justo hace 15 o 20 días, y vamos a colación a esto porque se meten tanto en el personaje que se sienten ellos. Este actor que personificó justamente a Pablo Escobar Gaviria, que justamente, pues, digamos, le estudió tanto y fue, digamos, un trauma psicológico para el actor, y justamente me refiero a Andrés Parra. Andrés Parra, sí, justamente es el colombiano Andrés Parra, que interpretó, y él decía en entrevistas que él no vuelve a ser este personaje realmente, y les comento que otros actores que también le personificaron, digamos, a Pablo Escobar Gaviria, como Warner Moura, ¿sí? Javier Verderman, Andrés Parra, Benicio del Toro también, Mauricio Mejía, fueron quienes le interpretaron a este personaje, pero ellos decían que no quieren volver a hacerlo porque de alguna manera esa paranormalidad como que les influye, como que el espíritu de Pablo Escobar se metía en ellos y les empezaba a hacer pensar de una forma equivocada, ¿no? Ellos se levantaban, ya no estando en los escenarios de filmación, ya no estando en los sets de filmación ni nada, ellos sentían ser el personaje que estaban representando en esta novela o película, y eso les asustó muchísimo. Entonces, recuerden ustedes de estas palabras que les digo justamente, del personificar a alguien. Y los jóvenes actualmente, a través de estos juegos, ¿sí?, juegos peligrosos, digo yo, que a la vez son como las aplicaciones de un celular, pero los juegos que sus hijos juegan ahora, valga la redundancia, a través del internet, y se conectan o se interconectan entre varios, ¿no? En los Estados Unidos se escucha todo el tiempo noticias como que un joven, tal vez de unos 13, 14 años, ingresó a un aula de escuela con una ametralladora y mató a todo mundo ahí. Hay personajes que han hecho esto mismo en centros comerciales y en diferentes lugares. Pues básicamente, al poder entrevistarles a ellos y al poder tratarles de una forma psicológica, el psicólogo que hace el tratamiento, pues absorbe la información del cerebro de estos jóvenes, y es que ellos están metidos en el personaje del juego. Ya les voy a dar a conocer cuáles son los juegos más peligrosos, pero antes habíamos empezado hablando del tema de la randomnáutica, con lo cual vamos a hablar en este momento. Hacia las 22 horas ya mismo estaremos ubicando nuestro segmento Data de Muerte. Hoy, el petizo orejudo, el primer asesino en serie de Argentina. ¿Sí? Esto vamos a ver hoy gracias al segmento Data de Muerte que nos trae nuestro amigo el doctor Joan Balseca. No se olviden de seguir mensajeando, porque estaremos ya hacia las 10 y media, pilas, sorteando. Hoy regalamos, gracias a la estética de Miriam Chanchay y Fernanda Leiva, hoy estamos obsequiando a todas las personas que siguen mensajeando y que ya mensajearon, por supuesto, estaremos sorteando el primer premio, que es una limpieza facial y profunda, y un botox capilar. Por supuesto, el segundo premio, un masaje relajante,
y el tercer premio, un taller de automaquillaje. Esto vamos a sortear el día de hoy, así que siga mensajeando, todavía tiene oportunidad de ganar. Los números aparecen en este momento en pantalla. Por supuesto, su nombre y apellido y la palabra Gamix Music para que usted hoy se pueda ganar un par de audífonos profesionales gracias a Gamix Music, la hueca del DJ. El número en pantalla 099-549-3548. A ver, para quien no copió el número de la estética, por favor, atentos. Ahí está el número, apúntelo en este momento, 099-557-9849. A ver, 099-557-9849. Ahí está, para que usted mensaje en este instante. Y si usted quiere comer riquísimo, la Vela Italia, atención, solo a domicilio, pilas por esta época de emergencia sanitaria, la mejor comida italiana, las pizzas más deliciosas. Nada que las pizzas convencionales, no menciono marcas por ética tampoco, pero ustedes saben a cuáles me refiero. Esta pizza es exquisita. Hoy vamos a sortear una pizza mediana. La pizza se llama Bella Italia. Es una pizza con champiñones, salami, jamón, tocino, butifarra, maíz y aceitunas. Masa fina de 8 slices, ¿ok? Mensajes los puede enviar todavía en este momento al 099-878-6220. Envíe la mayor cantidad de mensajes con su nombre, apellido y la palabra La Vela Italia. Recuerde que mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de ganar y llevarse esta pizza riquísima para que ustedes la disfruten estos días. 099-878-6220. Palabra La Vela Italia, nombre y apellido para saber quién es él o la ganadora de esta hermosa y rica pizza. No tenemos para todos, no se quejará después. Si usted no manda más de 1000 mensajes, está fregado porque está reñida la participación. Hay personas que envían hasta 2000, 3000 mensajes, así que no se quede fuera de la participación. Bueno, hablemos un poquito de esta aplicación antes de irnos con el segmento Data de Muerte. Son las 21 horas 45 minutos. Hoy es 30 de julio de 2020. Estamos transmitiendo en vivo desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Mensajes que nos llegan a través de este chat de Facebook Live. Por acá nos dice Eduardo Ceballos, que nos envía muchos saludos y que nos siguen ya desde hace muchísimo tiempo. Hay personas que se conectan últimamente y nos están recordando escucharnos los 21 años de historia. Hay personas que nos han escuchado desde el año 99, así que qué chévere compartir con estos grandes amigos, ¿no? Gloria Isa nos dice, ¿me podrían dar un número para comunicarme? El número está en pantalla, siempre en la parte de abajo, 0992-871210. Lo voy a poner en este instante a través de nuestro WhatsApp y, por supuesto, a través también de nuestro chat de Facebook Live, 0992-871210. A veces se escribe mal el número, ahí está, perfecto, listo, gracias. Nos envían saludos desde La Mena, Katy Fernanda, muchas gracias. Darío dice, los juegos MOBA como el Dota 2 o LOL son muy adictivos. Esa también sería un buen tema. Nati Mencías nos dice, saludos desde el Valle, Rayito, bendiciones. Gracias, mi estimada Nati, participe para la pizza. David Aguilar dice, buenas noches, Rayito, aquí full sintonía desde Solanda. Aunque no esté en el grupo, pero siempre pilas, dice ahí, con la sintonía. Nelly Nicole nos envía, dice, y me gusta mucho. Santiago Larco nos dice, el Mortal Kombat. También es uno de ellos, dice, el Warcraft actual, que es el Polybius, el Final Fantasy. Hay una cantidad de juegos, amigos, realmente es muy preocupante lo que sucede en la actualidad. Hay personas que se mueren jugando esto, ¿eh? Nayeli Nicole dice, me encanta tanto, lo escucho desde pequeña cuando era en la radio, dice, y ahora lo sigo escuchando, mi querida Nayeli Nicole. Gracias por esas palabras. Me halaga muchísimo que todavía sigas en sintonía y muchas personas que solo nos escuchaban en la radio, ahora pues dicen, le conozco al Rayoman, dice, no pensaba que era así, yo no sé a veces si me dicen por feo o qué. Andrés Parra dice, sí, justamente era el nombre, aquí nos estaban enviando a través de la aplicación. Jiménez Tigrecito dice aquí, saludos Rayo y Harold, mil bendiciones, saludos desde el donde las papas queman, dice, en el Chillo Gallo, Chillo Pollo. Oiga, sí, allá también la cosa está grave, ¿no? Saluditos para mi tóxica, Caroline Chisquet, de parte de su amorcito. Ángel Javier dice, saludos, querido Rayo, éxitos, bendiciones, saludos desde San Bartolo. Gracias a la gente del sur de Quito. Saludos desde Loja, mi querido Rayo, nos envía Javier Cedeño. Qué gusto saludarte, mi estimado Javier. A los tiempos que veo tu comunicación, Dios mío, ha quedado lejos esto de todavía conocer, conocerles a los amigos que nos siguen desde Loja, porque Loja lo conozco y me gusta mucho. Están lejos, ¿no? Pero
Bueno, en bus me hacía como 14 horas, creo, a Loja. Y a veces caminos medio raros, pero quisiera volver allá. Ojalá Dios me dé la salud y la vida de volver a visitarles por allá. Andy Andrés nos envía saluditos desde el centro. Muchas gracias. Ya vamos con más mensajes. Nos llueven los mensajes, Harold, por los dos medios, ¿ah? Por YouTube y por Facebook Live. Acá nos dice Fernando Caiza. Rayo, buenas noches. ¿Puedes poner la historia del diablo en la discoteca? Por favor, saludos en el sector de San Bartolo. Ya te la pongo, mi pana. Esa sí, a mí me gusta esa historia. Hoy la pongo. Rafael Lucas nos saluda, bendiciones, dice al programa. Dice acá, bueno, se me cruzan los mensajes. Steven Y2J Rayo dice, desde que era un niño te escuchaba en la radio y ahora que soy adulto lo sigo haciendo. Bendiciones, Rayo. Muchas gracias. Rafael Lucas dice, saludos y bendiciones por el programa, Rayo. Saludos también para Roberto Majito desde Luluncoto. Ahí está Fercho Peñafiel. Free Fire dice, es uno de los juegos riesgosos que hace que la gente que lo juega se psicosee y también hace retos que después terminan en la muerte. Bueno, a ver, les cuento. Amigos, pensemos bien y asumamos bien esa información. Como vuelvo y repito, si usted es padre de familia, si usted es un hermano mayor o alguien influyente que tiene jóvenes en su casa, que tiene niños, revisen los contenidos que ellos están revisando o siguiendo en las páginas, porque es muy preocupante. Bueno, en especial esta aplicación, que usted la puede descargar, no lo haga, por supuesto, y si lo hace ya, pues es bajo su responsabilidad. Es una app o aplicación, la Randonáutica, que está disponible para que usted la baje, la instale, le hace un poco de preguntas, pero ojo, que ahí ellos mismos le van a dar la opción de escoger algunas preguntas o cosas que básicamente el programa ha formulado o ha sido programado para eso, ¿no? Entonces, pues el funcionamiento de esta aplicación básicamente dice que, pues, bueno, y esto digamos que se ha hecho más conocido o más viral porque esta información se comparte a través de TikTok. TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones, pues obviamente, que mucha gente ha conseguido y ha matado a otras, ¿no? Porque con el funcionamiento de estas, pues ya casi todo el mundo se ha dedicado a esto. En el TikTok todo el mundo se pasa haciendo sus coreografías, se pasa haciendo sus cantos, ahí haciendo lip-sync de las canciones conocidas. Bueno, y el contenido, pues es, digamos que un poco gracioso hasta cierto punto, como se lo conoce. Pero la aplicación Randonáutica te lleva a un sitio aleatorio y, pues bueno, todo lo que la gente encuentra supuestamente al llegar a esta ubicación es lo que a veces le parece un poco inquietante a las personas que justamente nos comentan que a través de esta aplicación han conocido algunas cosas un poco extrañas, ¿no? O bastante extrañas, porque si tú ingresas a la aplicación, das todos los datos, supuestamente pues esta aplicación está disponible para Android y para iOS bajo su propia definición, y esto sirve para divertirse y vivir una aventura. Eso es lo que dice la aplicación. Vive y diviértete con las aventuras de Randonáutica. Así como para escapar del túnel de las probabilidades que hace siempre que vivamos el mismo tipo de experiencias, se consigue pues a través de esta aleatorización cuántica, que por supuesto dice busca puntos de energía. Se supone que el Randonáutica busca los sitios cargados de energía de la localidad a la que tú estés. Pero tú le pones un rango, ¿no? Porque imagínese usted que le ponga ahí de aquí a la China. Si le va a dar para que usted vaya a buscar lo que supuestamente dice el programa, tendría que viajar a otro país. Y no estamos dispuestos a eso. Entonces marcamos los límites a través de la aplicación de hasta dónde seríamos capaces de llegar. Así es como la aplicación nos dice. Una vez instalada esta aplicación, se encuentran con un bot, atentos, que les pregunta qué es lo que deseas buscar. ¿Ok? Un atractor. Coordenadas con gran concentración de puntos cuánticos supuestamente de alta energía, ¿sí? O un vacío, que son coordenadas con baja concentración de puntos cuánticos y de baja energía. O tal vez una anomalía, que es la versión extrema de un tractor o de un vacío, ¿ok? Bueno, mientras estás buscando las coordenadas en el Google Maps, la aplicación te pide que encuentres o que digas tú que te concentres en cuál es tu intención. ¿Cuáles serían las intenciones? Según el programa, te pone a escoger, digamos así, entre el amor, dinero o sorpresa. Y esto viene siendo pues lo que tú esperas encontrar, ¿no? Cuando llegas al lugar, supuestamente, Randonáutica consigue
que sus usuarios vivan una aventura, ya que al pensar en una intención de lo que están haciendo es más susceptibles a ver las señales del entorno, de la ubicación. Mi estimado Harold, ¿usted tiene conocimiento de esta aplicación o ha escuchado sobre esta randonáutica? Sí, bueno, estamos en la era cibernética y justamente por eso un poco se está utilizando mucho esta terminología ahora de la era virtual. Recordemos también un poco para ubicar en el contexto de lo que estamos viviendo en justamente a nuestras generaciones que ya jugaron con computadoras primarias, se le llamaba la generación X. Y esto de randonáutica es navegación en el mundo de los datos. Literalmente estamos hablando de ciudadanos del mundo virtual. Es un poco la percepción que tenemos. Hoy incluso se habla de los transhumanos, de individuos que ya van a tener partes cibernéticas, microchips, para problemas de discapacidades. Entonces, por eso es que ya hoy en día estamos en los años 70, Rayo Man, el término que se usaba era cibernética. Hoy en día, en cambio, se usa el término randonáutica. Y el dato curioso, otro término que también es interesante, Rayo Man, se llama biónica. Biónica es la fusión de las ciencias biológicas, la electrónica y la mecánica, que a través de esas tres ciencias imitamos a la naturaleza, y de ahí surgieron juguetes como el Kangoo Jump, este juguete que se usa para ejercicio. Recordemos uno de los grandes atletas, Pistorius, que fue encarcelado por el presunto asesino de su esposa. Él ganó en las Olimpiadas de Discapacitados con unas piernas de tecnología, justamente de resorte. Y es un poco el contexto actual en el que estamos, una civilización de alta competencia dentro de lo electrónico y digital. Bueno, hablar de este tema de la randonáutica, pues básicamente viene siendo una aplicación que está perturbando, digamos, hacia el mundo, ¿no? Lo tiene conmocionado de una u otra forma, porque ahora es, como se dice, totalmente viral. Pues los creadores de esta aplicación han logrado captar la intención de ellos, pues obviamente ha sido captar la atención de todos los jóvenes. Y en esta extraña situación, al ponerte un reto de que tú puedas dirigirte hacia donde te lleva la aplicación, porque te pone un GPS, ¿no? Tú piensas y dices, por ejemplo, quiero encontrar algo interesante, y tú buscas eso y llegas a encontrarlo. Andreita nos dice por acá, esta aplicación te advierte que te centres en cosas positivas, dice. Vamos a leer este chat que nos ponen a través de nuestro YouTube, ahí está el chat al aire. Esta aplicación te advierte, ¿sí?, que te concentres en cosas positivas y que si las vas a usar, nunca, que nunca vayas solo, dice. Pues no sabes qué puedas encontrar y ha sucedido cosas que mucha gente no puede explicar. Y es justamente a eso a lo que nos referimos. Hay cosas que uno no se puede explicar realmente porque pueden ser coincidencias como pueden ser reales. Por ejemplo, un grupo de chicos hizo la aplicación de esta randonáutica y les envió a una cierta ubicación. Y donde ellos llegaron encontraron una maleta negra que estaba ahí sellada. Aparentemente ellos buscaban dinero, dicen los jóvenes, ¿no? Y pues cuando vieron ahí en el grupo de piedras donde marcaba el GPS, justo una maleta negra. Entonces ellos se acercaron y con un palo le estaban ahí moñando a la maleta un poco para no acercarse de golpe y esperar cualquier sorpresa, ¿no? Lograron abrir la maleta y salía un olor totalmente fétido, putrefacto, a decir, a más no poder, un olor insoportable, dicen. Pues bueno, moñaron un poquito más la maleta y al abrir un poco la funda encontraron un cuerpo desmembrado. Imagínense ustedes, un cuerpo, un ensacado, como funcionaban aquí en el trébol, en el área de los molinos del censo. Encontraron una maleta con un cuerpo desmembrado. Más allá encontraron otra. Esto puede haber sido una coincidencia, ¿no? De pronto alguien asesinó a una persona, le embaló en una maleta y la botó por ahí. Pero la aplicación les llevó hacia allá. Otro joven que estaba haciendo justamente la aplicación de randonáutica le envió la ubicación hacia un bosque y al llegar al bosque encontró un auto. Eso fue muy raro, ¿no? Una situación muy extraña. Encontrar un auto abandonado en un bosque, pero ¿cómo llegó ese auto ahí? Estaba rodeado de árboles. O sea, imposible que el auto llegue ahí, no sé, moviéndose, no creo. Tal vez
La única explicación sería que para causar sensación alguien haya puesto ese auto con una grúa, bajarle ahí entre los árboles, pero era un auto viejo, ya antiguísimo, ya básicamente estaba acabado, ya era prácticamente el chasis y parte de lo que estaba dentro. Y así hay otra cantidad de cosas que se dice que Randonáutica ha llevado a personas a sitios muy extraños, a encontrar cosas bastante curiosas, que como se dice, pues mejor no ir solo si es que haces esto, porque la verdad no sabes qué pueda pasar. Y yo, como en el tema de las drogas o en el tema de la Ouija y muchas otras cosas, digo, es mejor no hacerlo, porque uno no sabe con qué sorpresas uno se puede encontrar. Recordemos que ha habido aplicaciones también que se han lanzado, como Conoce el día de tu muerte, o qué harías si tienes 3 días para morir, o tienes 3 días para morir, dice la aplicación. De hecho, en base a estas aplicaciones se tomaron también parte de esto para el guión o guiones de Hollywood, como por ejemplo la del Aro, ¿no? Recuerden que después de ver supuestamente la imagen de la película El Aro, llamaba a alguien por teléfono y tenía 7 días para morir. A través de las redes sociales se han compartido muchas historias con esto, como por ejemplo lo que les acabo de comentar. De la maleta, del auto que se encontró por ahí, alguien se encontró por ahí un pozo. Por lo general siempre se han llegado a encontrar tal vez cadáveres, animales muertos. Y esto pues a la vez se vuelve preocupante porque ya no le veo yo ningún juego, ¿no? Yo le veo ya algo traumático. Y que obviamente es una psicosis que se arma a través de lo que sucede en las redes sociales. Esto simplemente es como para darles a ustedes un poquito de lo que se viene. Al volver, luego de este reportaje interesante de Data de Muerte, estaremos compartiendo con ustedes los juegos, un top de juegos más peligrosos, los juegos videojuegos de terror que obviamente entran en el campo de aplicaciones, porque estas ahora se descargan a través de celulares, tablets, laptops, y es prácticamente con lo que los niños o los jóvenes están ahora conectados en el mundo, y básicamente pues preocupan mucho porque han habido algunas reacciones muy adversas en torno a este tema. Vamos con el reportaje que nos ha preparado Joan Balseca en este programa y en este segmento, como es Data de Muerte. Disfrútelo usted y ya regresamos para comentar un poco más de esto, y póngale mucha atención y gracias por supuesto a nuestros gentiles auspiciantes que están pendientes con la programación. Ya vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a través del WhatsApp también. Muchas gracias por escribirnos. Sigan en sintonía. El petiso orejudo es el tema que nos presentan hoy aquí a través de Data de Muerte. Saludos, soy Joan Balseca, analista del pensamiento y la conducta criminal, experto en asesinos seriales. Bienvenidos a Data de Muerte. Hoy, en nuestro segmento, analizaremos el expediente criminológico del primer asesino en serie de la historia de Argentina, Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo. Nacido un 31 de octubre de 1896 en la ciudad de Buenos Aires, de padres migrantes italianos, específicamente la zona de Calabria, con un padre que lo maltrataba constantemente al ser un ebrio consuetudinario, es decir, un padre que bebía constantemente durante todas las semanas. Sin embargo, Cayetano Santos Godino, o más conocido como el petiso orejudo por el tamaño de sus orejas, o orejón pequeño, como es traducido también en argot, era un infanticida y neonaticida, es decir, gustaba de violentar niños, asesinaba niños. A la edad de 8 años, Cayetano Santos Godino ya había cumplido lo que posteriormente se conocería como la triada de McDonald o la triada del asesino serial, es decir, era tendiente a la piromanía, le gustaba incendiar objetos, cosas, situaciones e incluso personas. Y también practicaba violencia con los animales. Se dice que Cayetano Santos Godino violentaba animales y les gustaba mutilar sus cabezas. Así, el primer dato criminal que tenemos de él es de un niño que atacó en un terreno baldío. Un infante de apenas 2 años, a quien Cayetano Santos Godino, como menciona la crónica, violentó en un terreno baldío. Lo golpeó constantemente en la cara y en el cuerpo. Con apenas 2 años de edad, ese infante fue violentado por el petiso orejudo, que con 8 años ya era un conocido agresor de la zona. Sin embargo, salió libre e impoluto de ningún cargo, ya que no se pudo probar que él había violentado al menor. Posteriormente vendrían otros cargos de violencia y piromanía para Cayetano Santos, entre los cuales se destacaban la muerte de 2 menores, de 13 y 14 años en este caso. A la última de las niñas la colgó de un árbol con una soga y le procedió a prender fuego.
Tendría más actos de piromanía, como prender vestidos, así como más golpes a pequeños niños. La maldad de Cayetano Santos era todo el tiempo el ataque infanticida y neonaticida, es decir, niños recién nacidos o menores de 14 años. Es interesante la construcción de este perfil, ya que cumple con todas las características de varios tratadistas. Primero, la característica lombrosiana del delincuente nato, una frente divisa, orejas en forma de asa, orificios auriculares profundos. También cumple las características de otro criminólogo perfilador, como es la escuela francesa de Sigo, de tipo respiratorio, que nos indica individuos extremadamente violentos, como era Cayetano Santos Godino. Y en la siguiente imagen podemos ver la característica ectomórfica de Sheldon Neglect, que quiere decir un individuo muy delgado de tipo longilíneo, que a pesar de sus condiciones físicas, sacaba ventaja de sus adversarios y era extremadamente violento. Pero claro, Cayetano Santos Godino, mientras fue creciendo, atacaba a víctimas más pequeñas, lo que lo convertía en un depredador prácticamente letal. Acechaba a sus pequeñas víctimas, las secuestraba y las enviaba a lotes baldíos. Y ya en lotes baldíos consumaba actos con ellos. No actos de naturaleza sexual, sino únicamente de naturaleza violenta. La nota criminal de Cayetano Santos menciona que mató a un niño de 2 años y medio y a otro de 5 años. Este último niño fue violentado a golpes. Lo mató, lo ató con una cuerda, como podemos observar en la imagen, y posteriormente puso clavos en su cráneo. Un ritualismo como pocos en la historia de los asesinos seriales. Sería con esta última víctima con la cual realmente pagaría con una investigación. Fue mandado a un centro psiquiátrico diagnosticado con esquizofrenia hebefrénica o una esquizofrenia desordenada como tal, producida por actos de espacios de violencia profundos. Sin embargo, también atacó a los miembros del centro psiquiátrico, por lo cual fue remitido a la conocida en la época como la prisión del fin del mundo. Esta prisión del fin del mundo se encontraba en el extremo sur de nuestro continente, o conocida también como la prisión de Ushuaia, en la Tierra de Fuego, en la República de Argentina. Era ahí donde los delincuentes más peligrosos iban a parar. Y es ahí donde Cayetano Santos Godino terminaría con su vida y terminaría con sus días en 1944. Sin embargo, de Cayetano Santos Godino también tenemos un museo naval en la Tierra de Fuego o en la Tierra del Fin del Mundo, donde se replica y se hace alusión a los delitos cometidos por este criminal. ¿Cómo murió Cayetano Santos? Murió como vivió. Fue violentado sexualmente por un preso que, al enterarse que Cayetano Santos Godino había matado a su mascota, procedió también a matarle a él a golpes. Es decir, en el mismo modo de operar que tenía con la triada de Madugan, él también fue violentado. Cayetano Santos Godino nos dejaba frases como: me gusta ver trabajar a los bomberos, sobre todo cuando caen al fuego. Es importante destacar estas frases, ya que mostraba la característica piromaníaca que menciona la triada de McDonald, que se conocería en los años 1970 como la triada del asesino serial. Esta ha sido la vida de El Petiso Orejudo y un análisis de su expediente criminológico, el primer asesino serial de la historia de Argentina, que coincidencialmente años después será aplicado por otro cayetano, también asesino serial de la gran Argentina. Síguenos para más expedientes criminológicos en Criminología, la ciencia del todo, en Facebook. Déjanos tus comentarios, sugerencias y más sobre nuestros expedientes criminológicos. Da clic a las campanitas de las puertas del terror. Saludos. Las puertas del terror. Miriam Chanchay y Fernanda Leiva, con todos los servicios en peluquería, cortes para damas, caballeros y niños, manicure, uñas acrílicas, en gel, acrigel, pedicura, spa, tratamientos capilares, queratina, botox y cirugía capilar, colorimetría capilar, tintes, mechas, iluminaciones, etc. Maquillaje profesional para novias, quinceañeras, reinas, para televisión y fotografía. En el área estética contamos con tratamientos faciales, limpiezas profundas, tratamiento para acné, rejuvenecimiento, manchas, hidratación, depilaciones faciales y corporales, con cera y con hilo, aplicación de extensión de pestañas pelo a pelo, laminado de cejas, rizado y lifting de pestañas, conoterapia, limpieza de oídos, tratamientos en regeneración capilar, tratamientos corporales, reducción de medidas, estrías, celulitis, reafirmación corporal, tratamiento posoperatorio DIM, levantamiento de glúteos, masajes relajantes, reductores y modeladores, masajes con pindas y piedras, vacunas para refuerzo del sistema inmunológico, adolescentes, juventud, deportistas, menopausia, andropausia, chuchaqui, antiobesidad. Atendemos bajo cita en el sur de Quito,
sector Chillo Gallo, Carlos Freile, S29-109 y Manuel Coronado. En el norte, Burgueois y Teresa de Cepeda, tras la UT de la Rumipamba. Servicio a domicilio, llamando a los teléfonos 098-7761-229, 099-5579-849. Además, contamos con capacitaciones, extensión de pestañas, pelo a pelo, rizado, lifting y tinte de pestañas, depilación con hilo, maquillaje. Al final entregamos certificados. Somos Miriam Chanchay y Fernanda Leiva. Gamix Music, la vuelta del DJ. Todo en implementos musicales y en marcas originales. Con panteras, controladores, luces robóticas, Bellavista, N64200 y Bartolomé Zamora. Sector La Ofelia, 511-6633. Talleres Renova Auto. Pensando en nuestros clientes, hemos implementado el servicio Mi Taller Seguro. Agendamiento de cita, retiro del vehículo a domicilio. Un asesor de servicio recibirá tu auto aplicando el primer protocolo de desinfección. El auto ya en el taller recibe el servicio bajo estrictas normas de biocuidado. Una vez culminado el servicio, se procede a la desinfección y entrega al cliente. Talleres Renova Auto. Agendamiento de citas. Envía un mensaje de WhatsApp al 099-951-5408. Nos reactivamos brindándote el mejor servicio con la mejor bioseguridad. Las Puertas del Terror te trae la promoción Chompa o Buzo en colores rojo, negro o plomo, más una mascarilla oficial, una gorra roja o negra bordada y el link de descarga de todas las ediciones del terror a un costo de $45. Combo 2, promoción, camiseta oficial más una mascarilla, una gorra roja o negra bordada y el link de descarga de todas las ediciones del terror a un costo de $32. Entregas a domicilio, consulta la cobertura, pedidos al 0992-871210. No te quedes sin tu promoción. Promoción de temporada, Las Puertas del Terror. Muy bien, no se olviden a todos los amigos y amigas pilas de esta promoción. Si usted se quedó sin trabajo porque usted de pronto se dedicaba a alguna de las actividades que inclusive ahora miren ustedes, cerraron ya nuevamente por el tema de las fiestas, los bailes que tanto de celebrado andan haciendo en el sur de Quito, en el centro, festejan de todo y se contagian más. Ahora ya volvió... más restricciones, las medidas que se van a tomar de fin de semana. El toque de queda es ahora desde las 7 de la noche. Los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. No se olviden también que está suspendido el tema del licor. Está suspendida la venta de licor, ley seca total. Así que si usted es de las personas que tenía su licorería y ya no va a poder vender ni hacer nada por ese lado, pues vamos a recomendarle que usted visite la Dark Kitchen. Esto es un nuevo emprendimiento donde usted va a poder trabajar libremente porque la comida a domicilio es prácticamente el negocio del momento y a un futuro que no se le ve todavía una frontera más cercana. Digamos que la vacuna va a llegar, se supone, a fines de este año, o sea, 3-4 meses más toca estar confinados. Si es que funciona, si no otro año más hasta intentar otra, bueno, o sea, va a ser largo. Así que este negocio de la Dark Kitchen es un negocio que está dando que hablar en este momento y justamente nuestro amigo Marcelo Mancero nos da la oportunidad, nos da todo, toda la infraestructura, toda la materia prima, lo que usted necesita para emprender su negocio. Póngale atención, si usted tiene dudas, el número va a estar en pantalla, llame usted si es posible en este mismo instante, hable con Marcelo Mancero y pregunte si tiene dudas. Si usted quiere montar su negocio, no necesita invertir nada, solo llegue, coja, lleve sus compras y cocine y venda sus productos, ya se tiene hasta los delivery listos para que distribuyan. Saludito para Anthony Santillán, ahí para nuestro amigo Voice Over de Las Puertas del Terror y las diferentes publicidades que nosotros tenemos acá. Gracias por la sintonía, mi querido Anthony Santillán, un gusto saludarte. Vamos con este reportaje muy interesante, póngale atención que con esto usted puede empezar a emprender y no deje de ganar dinero. Hola, buenos días, mis estimados amigos, clientes y apasionados de la bella Italia. Marcelo Mancero les saluda, como ustedes me conocen. Estamos ya 19 años en el mercado gastronómico aquí en el Ecuador con nuestro rico producto de la bella Italia. En este momento quiero sacar al aire y ofrecer un producto muy innovador, muy cautivo a nivel mundial. Se trata de la Dark Kitchen. ¿Qué es la Dark Kitchen? ¿Son las cocinas oscuras o las cocinas escondidas?
Queremos diversificar en la Bella Italia. Aparte de ofrecer y de servir productos, ricos platos, ricas pizzas en la Bella Italia, tenemos grandes espacios para compartir con muchas personas que deseen trabajar con nosotros en el área gastronómica. Para aquellos que quieran incursionar, para las cadenas que quieran mejorar el servicio a domicilio, tenemos aquí muchos espacios para trabajar en la preparación de alimentos y platos a domicilio. Tenemos unos 200 metros de cocina, los cuales pueden ser divididos en varios espacios de acuerdo al requerimiento de cada uno de los emprendimientos. Tenemos un área de fábrica en donde se pueden procesar asimismo todos los alimentos, todos los insumos para la preparación de los platos. Tenemos un huerto orgánico del cual podemos aprovechar todas las plantas orgánicas que se van a utilizar en la preparación de los platos. Espacios suficientes para todos los emprendimientos que deseen incursionar en el mundo gastronómico y en el mundo de las dark kitchen al momento. Adicionalmente, les quiero compartir todo nuestro menaje, toda nuestra maquinaria, todas nuestras mesas de trabajo, hornos, congeladores, en fin, todo será parte de todos ustedes el momento que comencemos a compartir el trabajo. Y otro adicional importante, de esta propiedad podrían salir 4 o 5 productos que van a favorecer al cliente, es decir, que el cliente ya no va a tener que pagar 2 o 3 servicios a domicilio, sino va a tener 4 o 5 opciones de comida y va a pagar un solo servicio a domicilio. Compartiríamos con todos ustedes todos los servicios básicos, el parqueadero, tenemos un lindo delicatessen en el cual podemos ofrecer todos nuestros productos. Tenemos un hermoso bar para poder enviar a domicilio todo lo que es coctelería. Amigos, es el momento de innovar, es el momento de cambiar. Les invito a que me llamen por teléfono o me escriban. Mis números están en pantalla. Con todo gusto les daremos la información que ustedes necesiten. Anímense, es el momento de innovar. Gracias, amigos. El siguiente relato es una fiesta en una discoteca de moda, ubicada en aquel tiempo en la calle José María Chávez. Todo estaba listo para una completa noche de diversión. Oye, ¿ya viste? Ese galán está guapísimo. Sí, pero no sé, pero hay algo que parece que ya lo conozco. Pues preséntalo, ¿no? ¿Qué tal, chicas? Hola, ¿cómo te ha ido, Rosita? Ella se sorprendió, debido a que ignoraba cómo es que esa persona de extremada apariencia varonil la llamaba por su nombre, y Rosa María no lo recordaba. Aquel hombre dominaba en su totalidad la conversación que sostenía con el grupo de amigas. Después de un rato, le pidió a Rosa María que bailara con él en la pista de luces multicolores. Así es de que te gustan mucho las fiestas. Ya te había visto en algunas. Bueno, aunque siendo franco, no es la primera vez que te veo. Oye, ¿en tu casa no te dicen nada? Sí, pues mi papá ni cuenta se ha dado, porque la verdad a mí me gusta mucho bailar y divertirme. ¡Qué coincidencia! Pensamos igual. A mí también me encanta la onda del reventón. Y si tú vienes conmigo, te van a sobrar las fiestas. ¿Qué te parece? ¡Anda, vamos! ¡Muévete! Con fuerte insistencia, él la tomó del brazo derecho. Y fue entonces cuando el rostro de aquel hombre se transfiguró y pudo ver a través de sus ojos quién era en realidad. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Me lastima! ¡Suélteme! Con la mitad de su cuerpo lleno de quemaduras. Después de un tiempo, cuando los médicos examinaban las quemaduras de Rosa, nunca pudieron determinar con qué se habían hecho las mismas. Y no les quedó otra más que creerle a esa pobre mujer que las heridas y quemaduras habían sido hechas por el mismo demonio.
ustedes están seguros de quién es esa persona que conocieron en su última salida? Bueno, y esa historia tiene mucho de realidad. Recordemos que en ocasiones anteriores yo he contado esa historia donde, asimismo en una discoteca, fui a farrear con un amigo que ya se había muerto hace un año, ¿no? Eso fue terrible. Y este tipo de historias, como la que acabamos de escuchar, son clásicas. Hablamos de hace unos 10 años atrás que la exhibíamos a través de nuestro programa de la radio. Otras que tienen ya 15 o 20 años. Saluditos para nuestros grandes amigos de Talleres Renova Auto. Saludo para mi pana Jorge. Que Dios te bendiga, hermano. Que te mejores pronto. Que la salud llegue a tu esposa también y a todo el personal. Por supuesto que labora siempre allá en Talleres Renova Auto. Un saludo especialísimo. Y gracias también por ser parte de la sintonía de nuestra programación. Ya mismo estaremos sorteando, por favor, atentos a nuestra amiga Fernandita Leiva. Atenta, por favor, para que nos haga llegar los ganadores en esta noche de el spa y peluquería. Pilas, ahí tenemos tres premios que estamos sorteando el día de hoy. Además, también, por supuesto, el premio de Gamix Music, un par de audífonos, y el premio de La Vela Italia, que es una pizza mediana. Así que pilas con eso, por favor, atentos, ya mismo, nos vamos con estos premios. Bueno, y los juegos a los que nos referíamos, hay una cantidad de mensajes acá que nos llegan dándonos inclusive otro tipo de juegos que son pues muy peligrosos, pero si quieren saber cuáles son los mejores videojuegos de terror, los que digamos les dan mucho miedo y han sido los mejores de la historia, es algo muy interesante porque a quienes les gustan estos juegos pues obviamente saben que hay algunos que son unos más terroríficos que otros, pero los videojuegos de pronto no han tratado demasiado bien de asustar a la gente, sino de entretener, pero lamentablemente pues ha habido muchas personas que lamentablemente se han metido mucho en estos juegos y han sido prácticamente parte de. A principios de los años 90, en los ordenadores o en los computadores, pues si alguien tenía esto, lo más seguro es que jugaba, ¿no? Que sabía jugar, porque obviamente pues antes de empezar a hacer juegos en línea, los juegos se compraban en DVD, se compraban o se descargaban. Bueno, en la época que les hablamos del internet era tan primitivo que había que conectarse a través de un módem, y un módem de estas categorías pues transmitía máximo a 56 kbps. Y recordarán ustedes que se conectaba a través de línea telefónica, ¿no? El módem, las primeras comunicaciones de internet se hacían justamente a través de la línea telefónica. Se escuchaba un pito horrible en el teléfono cuando se conectaba, esperar a que se conecte, y una vez que se conectaba, hacerle clic a algo y esperar a que la información venga, hiciera de descargar una foto, descargar un JPG de una fotografía se demoraba largo. Peor si hablamos de descargar un software o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, los 10 juegos más terroríficos de todos los tiempos que puedan ustedes encontrar, digamos así, en las redes, son por ejemplo el Alien Insolación, ¿sí? Son videojuegos que nos han tratado también pues demasiado bien, ¿no? La saga de Ridley Scott, de Creative Assembly, nos devolvió al mejor xenófobo con Alien Insolation. En esta angustiosa y claustrofóbica aventura, controlábamos a Amanda Ripley, que en el año 2137, es un juego futurista, viajaba hasta la estación Sebastopol para descubrir qué le ocurrió a su madre, a Alien Ripley. Protagonista de las películas, por supuesto, ¿no? Ahí se topaba con el terrorífico Alien, comenzando ahí una persecución de lo más agobiante. Pero si quieren saber más, pues obviamente tienen que visitar este tipo de páginas para conocer de qué se trata el juego. Pero fue uno de los mejores juegos, o es uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos. Diferentes juegos hay, ¿no? Que llaman la atención. Yo le pregunto, por ejemplo, en el caso de Harold Hernández, ¿usted alguna vez, Harold, se volvió adicto a algún tipo de juego o algún tipo de atracción supuestamente de este tipo en la que se le volvió una especie como de, ¿qué se podría decir?, de vicio? Mi historia un poco con los juegos de video fue la siguiente. Entre los 8 y 10 años, en el año 84, 85, estaba, como les conté, estaba de moda el Atari. Entonces, yo le saqué gusto a los juegos, los tres que yo jugaba. Pac-Man,
Chopper Command e E.T. el extraterrestre, con una tecnología bien primitiva y pixelada. Entonces jugué tantas horas, llegué a tantos récords de juego, que cuando ya llegó el Nintendo ya no me divertían los juegos de video. Entonces dejé totalmente los juegos de video y más me dedicaba al fútbol, a los libros. Entonces mi adicción normal de un niño a los juegos fue entre los 10 y 11 años, unos 5 o 6 meses. Se dañó el Atari y ya no volví a jugar. Esa fue mi historia. Oiga, pero ahora en los juegos que nos referimos, ¿no? Por ejemplo, hay un juego que se llama Alone in the Dark, o se traduciría solo en la iglesia, ¿no? Bueno, solo en la oscuridad, perdón, sí, tiene toda la razón. En principios de los 90s, en las computadoras, pues, habían este tipo de juegos que eran todavía medios analógicos. Este título estaba considerado por muchos como el primer juego de terror de la historia, ¿ah? Que nos metía en la piel de detective, ¿no? Y de investigar en una casa encantada de lo más terrorífica. La historia es basada en los escritos de H.P. Lovecraft y obviamente pues después vinieron varias secuelas e incluso películas que pues ninguna hizo justicia al original, desde luego, pero está claro que el primero fue uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos. Imagínese usted, ¿no? ¿Cómo será jugar esto de pensar y estar ahí solito en la oscuridad? De hecho, el título mismo ya le atrae muchísimo, ¿no es cierto? Otro de los juegos de terror es este de Amnesia, The Dark Descent, desarrollado por Frictional Games. Bueno, fue toda una sorpresa allá por el año 2010, esto es más moderno, en la que pues nos convertíamos en un personaje con amnesia, con el que íbamos recorriendo los pasillos del tenebroso castillo de Venenburg, en el que habitaban extrañas criaturas. Durante nuestro recorrido debíamos evitar volvernos locos de remate. Amnesia The Dark Descent es una aventura de terror basada en la exploración, en la que no disponíamos de ningún tipo de arma, solo nuestro ingenio, que nos ponía los pelos de punta. Pues de hecho, muchas personas inteligentes han llegado pues a colapsar en este sentido, porque a veces jugar contra la máquina, pues una máquina tiene, digamos, un principio de ganar o ganar. Y ahí se puede ver pues que ganarle a una máquina es difícil o imposible a veces, aunque sí se ha logrado en muchos juegos. Yo, por ejemplo, me recuerdo los famosos juegos de Atari, como decía mi querido Harold. Yo tenía, me acuerdo, uno de los primeros Atari de la marca Atari. Luego había el Atari de la marca ColecoVision, me recuerdo, que llegó, que era una consola con uno como teléfono que tenía una palanca y habían los números, igualito que un teléfono, con un cable ahí hecho churo. Y me acuerdo, yo jugaba, bestia, me volví vicioso de este juego, el Time Pilot, ¿sí? Time Pilot, así se llamaba este juego. Era un cartucho, un cassette así, como digo, de la marca ColecoVision. Esta le vi nuevamente, esta marca le vi en las primeras computadoras de los Simpson, que compraban supuestamente para la escuela, esta marca ColecoVision. Ahí se jugó, pues por primera vez yo jugaba Mario, no era Mario, sino se llamaba Donkey Kong. Así se llamaba el juego del mono, donde se conoció la primera versión de Mario Bros. En tal caso, ¿no? Porque era Mario Bros. Sí, era el fontanero que corría y saltaba los barriles, y usted subía por las escaleritas y tenía que saltar los barriles y llegar arriba supuestamente a rescatar a la reina. Como dice Harold, pues sería el abuelo o bisabuelo en tal caso de Don Mario Bros. Porque era uno de los juegos que uno, ahí sí, pues decíamos, se volvía uno vicioso y se pasaba día y noche jugando. Luego salieron ya los jueguitos de los autos, ¿no? En los cuales ya los rallies. Pues cuando salió el Nintendo, el Super Nintendo, que al principio era con cassettes, con cartuchos. Luego ya tenían memoria interna llena de juegos y todo. Y bueno, ya poco a poco íbamos pasando más de lo analógico a lo digital. Pero los juegos de ahora son tan 3D. Como el que están viendo de fondo, por ejemplo, en la pantalla conmigo. Son juegos 3D donde usted opera ya prácticamente a un avatar. Clock Tower, ¿sí? Clock Tower fue un survival de horror, o sobreviviente de horror, con interfaz de aventura gráfica, en la que la protagonista era Jennifer Simpson. Ella tenía que huir del malvado y memorable asesino de las tijeras, sin ningún tipo de arma o poder.
así como esclarecer los acontecimientos que ocurrieron un año antes en la mansión Burroughs, puro teatro psicológico que nos mantenía siempre en tensión y era lo que ofrecía un clásico allá por el año 1995. Así que ese sí es un poquito antiguo, ¿no? Ese sí es como que de la gente de a de veras, digamos así, de los más antiguos. Pero bueno, ahí pues usted sabrá escoger cuál es él o el juego que le ponga los pelos de punta. Pero bueno, básicamente estos juegos como el Dead Space o Espacio de Muerte, tras jugar Dead Space, pues se quitarán las ganas de viajar al espacio. Un shooter en tercera persona con influencias de Resident Evil o Half-Life 2 y multitud de referencias a películas como Horizonte Final, la saga Alien, La Cosa, Solaris o 2001, o una odisea del espacio en la que Isaac Clarke vivía una horrible odisea en la nave Ishimura. Jamás podremos olvidar nuestras peripecias que tocaba vivir en el interior de esta nave, pues justamente enfrentados en unos repugnantes necrófagos que pues si quieren saber algo más, pues creemos que los juegos más terroríficos de todos los tiempos son unos de estos que estamos mencionando, porque básicamente han sido pues parte de los juegos considerados juegos de terror. En el año 2005, Fair inventó los shooters de la primera persona al mezclar su planteamiento con una trampa terrorífica repleta de sustos, apariciones y fenómenos paranormales. En el papel de un soldado novato de una fuerza especial de asalto llamada Fair, que pues tiene habilidades sobrenaturales, debíamos tener al comandante Paxton Fettel para que él se vuelva loco y también pues obviamente haya tomado el mando de un ejército secreto integrado por clones. Yo creo que pues la creatividad que tienen estos escritores hasta cierto punto, porque para, digo yo, crear un juego, primero tienes que crear el escenario y hacer algo, inclusive se podría decir que en base a historias tal vez reales, ¿no? A historias verdaderas o futuristas. Porque si vemos este tipo de juegos en los cuales vemos escenarios virtuales que son futuristas, pues obviamente llama mucho la atención el hecho de haber transferido películas a juegos de video. Otro de los juegos de terror más terroríficos de la historia es Outlast, que se trata de una aventura demente y terrorífica del género de survival de horror que nos hace tener pues auténticas pesadillas cada vez que lo jugábamos. Equipados con tan solo una cámara de video, nos adentrábamos en el sanatorio abandonado de Mount Massive, donde presenciábamos todo tipo de horripilantes y macabros sucesos que nos quitaban el sueño. Pues bueno, tomemos en cuenta que tal vez una de estas sagas fue parecida. No sé si usted vio, Harold, y qué opina de la famosa serie o saga que se dio de las películas REC, que mostraban algo rústico en las películas en grabación supuestamente de actividad paranormal, similar a lo que fue justamente a lo que acabo de mencionar, la saga de las películas de actividad paranormal, que creo que ya va en su tercera versión, pero REC creo que llegó un poco más allá. ¿Usted ha visto estas películas, Harold? ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión? Bueno, es un nuevo tipo de cine de bajo presupuesto, se le llama cine de guerrilla y básicamente es un reality cine que simula la realidad con actores poco conocidos y con mucho éxito, porque al público le gusta el producto sencillo. Yo posiblemente La Bruja de Blair me parece la película más icónica de cómo una producción bien hecha puede jugar con las emociones del público y generar gran cantidad de sintonía y mucha taquilla. Pues Rick, a mí me pareció una película muy interesante, la verdad. Sobre todo cuando vi la primera, ¿no? Rick 1. Ver esa nueva propuesta, mi estimado Harold, donde alguien va con... Y me parece muy buena la propuesta, como la que hacemos en la investigación paranormal, ¿no? Cuando vamos con una camarita buscando todas las cosas y si hacemos una mezcla en eso, vemos diferentes ángulos de lo que estamos explorando. Y si nos vamos a hacer esto algo en una transmisión en vivo, ahí que tocaría armar un canal de televisión tipo BTR con mezcla de cámaras y todo. O sea, pues, chicas, increíble, ¿no? Imposible, digamos, de hasta cierto punto aquí en el Ecuador, porque la verdad es que no contamos con un presupuesto como para hacer algo fuerte de esta manera, pero sí podríamos tal vez improvisar un poco con una cámara GoPro, por ejemplo, como lo que vamos a hacer, y eso les comento, amigos y amigas que están en sintonía,
vamos a hacer próximamente, cuando ya las cosas mejoren, por supuesto, pues en las investigaciones que realicemos en las diferentes locaciones, estaremos con una cámara GoPro para que la gente vea, conozca las locaciones, vea el trabajo que estamos haciendo, y de pronto suceda lo que pasó con la mansión con la mansión La Industria, ¿no? La mansión, la casa embrujada, donde básicamente pues veíamos que las personas que estaban en sintonía nos decían, oye, en la ventana se ve algo, decían, en la ventana, en la parte de atrás se ve algo. Nosotros no habíamos visto eso porque teníamos la cámara de frente, nosotros estábamos de espaldas a la mansión, transmitiendo con iluminación y habían sombras y cosas extrañas, pero se vio un rostro en una ventana que luego fue analizado y se sacó pues la evidencia, ¿no? Evidencias ahí en las puertas estas así bien extrañas, donde se veían unas caras bien amórficas, o sea, bueno, fue algo espectacular, la verdad, y esto lo estaremos haciendo en nuestros nuevos capítulos de investigación paranormal. Amigos y amigas, pónganse las pilas, que ustedes serán los invitados en primera fila. Ustedes podrán conocer las locaciones, ver nuestro trabajo, analizar de primera mano las fotografías, los videos, y para esto estamos instruyendo o capacitando a un nuevo grupo de investigadores, personas naturales del público como ustedes, aficionados a este tema. Ahora estamos haciendo 2 días por semana capacitaciones a través de Zoom o plataformas digitales, ¿no? No pongamos en evidencia, digamos así, un programa u otro, porque la verdad es que el programa es lo indiferente. Ahora hay muchas plataformas de comunicación virtual a través de la cual nosotros llegamos con ustedes los lunes y miércoles haciéndoles capacitación, preparándoles para cuando se venga la época de investigación, ustedes puedan acudir con nosotros a hacer estas investigaciones. Así que invitados todos, si ustedes alguien que quiere participar con esto, no importa que sea de otra provincia, ¿no? Recordemos que como es virtual, inclusive puede ser de otra parte del mundo que puedan ustedes recibir, digamos, estas capacitaciones. Y a futuro, si es que es de otro país y viene a visitar el Ecuador y se une con nosotros a una investigación, con mucho gusto, o si es de otra provincia y planifica venir a visitar la capital, pues planificamos nosotros una visita, que por lo regular en esta nueva temporada estaremos haciendo, si es posible, 2 visitas por mes, ¿no? ¿Qué le parece, mi estimado Harold? Yo creo que empezaríamos así cuando ya se pueda mover, ¿no? Que sería bueno arrancar con 2 investigaciones mensuales. Sí, bueno, esperemos que pronto hayan buenas noticias. Les recuerdo que en pandemias, sobre todo cuando es a escala mundial, se viven varias oleadas. Este momento en Italia están detenidas y en España, en Barcelona, hace pocos días volvieron a un toque de queda parcial en ciertos sectores porque empezaron a haber nuevos picos de contagio. Es decir, en este momento se esperan que los que ya han pasado una primera oleada tengan que vivir una segunda oleada de contagios. Y nosotros en Quito recién estamos en la primera oleada, y gracias a, perdonen el término, a estos sujetos que le hacen deshonor al cerebro cortical del ser humano, a estos prófugos del ácido fólico, al lumpen y la escoria social, que celebran fiestas, pachangas, chupes, reuniones. A ese tipo de gente, los picos de contagio en este momento los hacen el país que somos el ejemplo a no a seguir en Latinoamérica y en el mundo. Pues en realidad meterse en esos temas ya es más que de terror, mi estimado Harold, mejor ni mencionarlos. Por acá tengo un mensaje que nos llega de algún otro lado del mundo, no sé de dónde, veamos si me dice de dónde, porque no identifico bien este prefijo de dónde es, pero dice: hola, ¿qué tal, Cristian y Harold? Hablando de entes, dice, quisiera, bueno, esta historia me parece que es de la semana anterior, que justamente estábamos con el tema de los entes. Mientras esperamos ya los mensajes de los ganadores de los sorteos, vamos a contar rápidamente esta parte de la historia, a ver qué nos dice. Corría el año de 1995 en Quito. Mis padres, por cuestiones de trabajo, tuvieron que irse a la ciudad de Guayaquil. Mis hermanos y yo quedábamos bajo la tutela del mayor, de nuestro hermano mayor, pero la que administraba el dinero en aquella época era mi hermana. Cierto día, mi hermano mayor exigía dinero a mi hermana para comprar unos libros, pero ella no se lo quería dar. No quería entregarle, puesto de que era el dinero para la comida de la quincena. La discusión se empezó a acalorar. De repente, él le propinó una bofetada.
Ella, que era la consentida de la casa y que jamás había sido castigada, salió corriendo y se refugió en el cuarto más frío de la casa, la tercera habitación. Empezó a llorar abajo de un escritorio. Estaba horrorizada. Sollozante en ese momento, ve un ente pequeño que le exclamaba: "Nadie te quiere, nadie te quiere, mátate, mátate". Mientras este le pasaba una gilet a ella, ella tomó la gilet, pero al mismo tiempo mis hermanos golpearon la puerta exigiendo que abriera. Cuando estaba a punto de cortarse, lograron romper la cerradura. Después de esto, pues quedó bastante trastornada. Empezó a decir que un bulto negro sin rostro estaba parada en la puerta y ciertos días decía que se sentaba junto a ella. Incluso llegó a decir que una noche este espíritu empezó a tirar los enseres de la cocina, a mover los sofás y escuchaba niños riendo tras la puerta. Lo extraño es que estos sucesos fueron escuchados por ella y por mí. Este ente la persiguió por casi 15 años. Hasta que una sección espiritual, le dijeron que era un pretendiente, un enamorado que había fallecido y que le tomó pues casi 6 sesiones deshacerse de él. Un saludo, JJ nos envía. JJ, hubiera sido bueno que nos digas de qué parte del mundo te conectas con nosotros. Muy bien, son ya las 22 horas con 41 minutos. Momento de hacer ya los sorteos y ver quiénes son los ganadores de los diferentes premios. Por supuesto, gracias a nuestros gentiles auspiciantes que siempre están pendientes de nuestra programación y que hoy nos van a hacer llegar los diferentes premios para las personas que han ganado en esta semana. Por ahí nos dice alguien: "Hola Rayito, quiero pertenecer a tu grupo de investigación. Mi nombre es Caterine Mina". Pues sí, instruyéndose en este tema, mis estimados amigos y amigas, tendremos la oportunidad de ser parte de nuestro equipo de investigación y pues básicamente poder visitar diferentes locaciones, ¿no? Ser parte justamente de quienes vamos ahí, nos adentramos a la locación, nos quedamos a la medianoche hasta las 2, 3 de la mañana con equipo técnico, cámaras fotográficas, cámaras de video, y conocer este fascinante mundo del misterio y el terror en vivo, que es algo muy, muy interesante. Otro de los famosos juegos, ya les vamos a leer, por aquí vamos con los mensajes antes que nada del chat de YouTube, porque nos están enviando un montón de sugerencias. Héctor Lema nos dice: Resident Evil 7 también es algo de terror y supervivencia. Sí, mi querido Héctor, así es un juego bien enigmático. Steven nos dice: "Con los cascos de realidad virtual es otra experiencia". Claro, es como que estuvieras ahí, ¿no? Eso te mete más en la onda ahora con el tema del 3D. Edison Camino dice: "Buenas noches, equipo de las Puertas del Terror. Quería preguntarles cuál es su opinión sobre la vacuna rusa que se presume sale ya el 9 de agosto. Bueno, ya hablamos un poco de esto. Diego Gordillo nos dice: "Alone in the Dark revolucionó el survival de horror en los videojuegos. Sin embargo, Outlast es un juego que te tiene todo el tiempo con muchos sobresaltos y con la atención la mayoría del tiempo". Fercho Peñafiel nos dice: "La de la noche del demonio es una película que da mucho miedo". Chris Salazar dice: "Un videojuego que daba miedo era el del Fatal Frame". Gridshite nos dice: Call of Dust, Segunda Guerra Mundial. Call, bueno, es de llamada, ¿no? Llamada de Dino Crisis. Bueno, por acá nos escriben algunos. Don Mario Bros dice por Jonathan Villa. Don Mario Bros dice: "Sí, pues Don Mario, porque era Donkey Kong y Don Mario Bros". Chris Salazar dice: "Existía un juego japonés en el cual se debía tomar fotos a los fantasmas y que era muy terrorífico". Oigan, hablando de aplicaciones, por ejemplo, no sé si usted se dio cuenta, mi estimado Harold, últimamente había esta aplicación del Pokémon Go, ¿no? En el cual usted andaba con el celular, casi toda la gente nos andaba como boba,
caminaban por las calles buscando los Pokémon y iban viendo siempre a través del celular, y donde menos usted esperaba se aparecía, ¿no? Y tenían que atrapar ustedes los Pokémon. Y el Pokémon obviamente solo se veía a través de la aplicación del celular, solo en la pantalla del celular, pero usted a través del celular veía todo el entorno o toda la escenografía, en este caso, de donde estos Pokémon aparecían. Entonces, por ejemplo, usted estaba en el asiento de su vehículo, enfocaba y veía el asiento del vehículo a través del celular, y ahí veía el Pokémon. Una aplicación bastante interesante que envolvió a mucha gente, ¿no? Pero como mencionan, a través de nuestro chat de YouTube y también, por supuesto, a nuestro chat de Facebook Live, la mayoría de personas hacen referencia al famoso Resident Evil. Vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a nuestro Facebook Live, ¿ya? Para que no me digan después, no nos paras bola en el Facebook Live, dice, solo a los de YouTube. Vamos a leer qué nos dicen aquí a través de nuestro Face Live, ¿ok? Antes de darles la información, o ya conocen muchos del Resident Evil. Emilio Almache dice, saludos desde La Maná, Rayito. Gracias, amigos de La Maná, un abrazo. Fred Zuleta nos está viendo también. Paul Hidalgo, buenas noches. Excelente programa, Rayoman, felicidades. Rafa Duque dice, hola Rayo, saludos, una consulta. ¿Qué efectivo es las aplicaciones que captan fantasmas? Porque te comento algo, dice, lo que me pasó. Estaba con mi hijo en el cuarto y me bajé esta aplicación. Dice, cuando la activé pude apreciar en el radar que se acercaban. Dice, y mejor la borré porque me dio un tremendo escalofrío. Bueno, no siempre es fiable, mi estimado Rafa, porque tomemos en cuenta que a través de las diferentes aplicaciones, estas pues actúan de una forma, digamos, esporádica o en random, como decía la randomnáutica. Simplemente están formándote una cierta información con la cual tú tienes que estar en zozobra, si no, no tiene éxito la aplicación. Pero no podemos desconocer que si existen entidades paranormales en tu casa y tú puedes filmarla tal vez con una cámara fría, ¿por qué no hacerlo con una cámara que tenga tal vez una especie de lector en el sensor? Como lo que sucede en las famosas aplicaciones también, como por ejemplo Snapchat. Y Snapchat y TikTok, como tienes una cámara, a veces en las cámaras se aprecian cosas extrañas que el ser humano con su vista nada más no puede ver. Recordemos la clase que dimos en Zoom la semana anterior para quienes están en nuestro grupo de WhatsApp, y ustedes pueden haber visto, ¿no?, que a través de una cámara de video hay cosas que se hacen evidentes y que no se pueden ver así a simple vista. Les he probado yo con el sensor de los controles remotos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, les voy a hacer esto rápidamente para las personas que están en sintonía, así nada más, rapidito, les hago caer en cuenta. Tome usted su control remoto, a todas las personas que estén en casa, tome usted su control remoto, ¿sí? Ya lo tiene. Hagamos este ejercicio rapidito para que ustedes sepan de qué hemos estado hablando esta semana en nuestra capacitación de Zoom. Y lo que estamos hablando ahorita de las aplicaciones, que las cámaras de video o sensores a veces perciben algo que nuestros ojos o nosotros mismos como organismo no podemos percibir. Y esta es una prueba de ello. Veamos que el control remoto en la parte de la parte delantera, voy a mostrar un control que lo tenga, en la parte delantera los controles remotos tienen un foquito, ¿no? Si lo ven, este foquito delantero, que todos le dicen foquito porque parece un LED normalmente. Pero este LED se llama diodo, y este diodo es un emisor de ondas de señal que está codificada, ¿no? Es un codificador que este emite, y el que está en su televisor o cualquiera de los aparatos de control tiene otro igualito que lo recibe. Entonces miren, hagamos este ejercicio rapidito, así de sencillo, facilísimo es. Usted toma este control y lo apunta hacia sus ojos y aplaste cualquier botón. Aplaste cualquier botón y cerciórese usted a ver si es que se ve algo en el foquito, ¿sí? O en el diodo, que le digo yo. Sí, no se ve nada, ¿no es cierto? Aplaste usted el botón y va a ver que no se ve nada. No se ve. Pero esto emite una luz infrarroja. ¿Sabe cómo la ve? Sencillo. Tome su celular. En este momento, tome usted su celular. Póngale en cámara. Como que fuera a filmar o tomar una foto. Póngale en la cámara. Entonces, usted vea la cámara y a través de la cámara vea usted el foquito ahora. Sí, el celular viene siendo como una especie de pantalla ahorita. Entonces póngaselo así y vea usted al aplastar el botón que va a haber una luz. Le voy a hacer contra la cámara que estoy aquí emitiendo. Al momento de aplastar, ¿sí ven esa luz?
Miren ustedes, de salud, esto fue muy interesante porque muchas personas me han comentado respecto a esto, que es muy interesante darle como una prueba o un ejemplo. Miren ustedes esta luz, cuando yo aplasto el botón, esta luz que se emite, que es la infrarroja, pero a través de una cámara podemos verla, y si le vemos de frente sin ninguna cámara, solo con los ojos, no la podemos ver. Esa es una de las explicaciones más reales que inclusive yo he tenido que darles a personas que nos cuestionan un poco con el tema de los sensores que verifican la existencia de la energía a través de un diodo similar a este, pero con otra composición y una especie como de, se podría decir, de mecanismo electrónico, ¿no? Que obviamente lo que hace es transferir estas ondas hacia lo electrónico y poder hacer la medida a través de un multímetro, que puede ser digital o puede ser, digamos, bueno, cualquier tipo de medidor electrónico, ¿no? Entonces tomemos en cuenta esto, amigos oyentes y televidentes, que si ustedes hacen este tipo de ejercicio, ustedes pueden hacer la vez de investigar también, pero hay que saber un poco de lo que se está hablando. Nos estaba mensajeando nuestro amigo que nos contó esta historia muy interesante desde Panamá, mi querido Harold. Mire, el más 507 ha sido de Panamá, así que saludos a los amigos que están allá en Panamá en sintonía y que nos hacen llegar, por supuesto, esta historia muy, muy interesante. Ya tenemos los ganadores, amigos. Tenemos ya los ganadores de los diferentes sorteos. Bueno, veamos si por acá nos ha llegado ya el ganador de... A ver... Vamos a ver, la Bella Italia, por supuesto, ya está por acá. Marcelito Mancero nos ha escrito ya o nos ha enviado un audio, como es costumbre cada día jueves, para conocer cuál es él o la ganadora de la pizza mediana. Vamos a ver, en este instante ponemos el audio original enviado desde la Bella Italia. ¿Qué nos dice la Bella Italia? Adelante. Buenas noches, mi estimado amigo. Marcelo Mancero nuevamente aquí desde la Bella Italia te saluda. Y para anunciar la ganadora de esta noche es la señorita Caterine Mina. Ella ha enviado una montaña de mensajes. Gracias por el programa, gracias por la audiencia y que tengan una excelente noche todos. Hasta pronto. Ahí está Caterine Mina. Por favor, atenta, Caterine. Puedes mensajear al mismo número de la Bella Italia o a mi WhatsApp, que es el 0992-871210. Caterine Mina es la ganadora de la pizza en esta semana, así que pilas. Por favor, Caterine, si te puedes comunicar, inclusive luego que retires el premio, si nos puedes también hacer llegar una fotografía de lo que retiras tu premio, porque es muy interesante para dar a conocer a las diferentes personas que participan que los premios en realidad se están sorteando, ¿no? Porque a veces sucede el caso de que hay personas que dicen que no, que han mandado un montón de mensajes y no han ganado nada. Pues es muy interesante, amigos, que sepan que nosotros hacemos el sorteo y que prácticamente quienes nos dan los ganadores son los auspiciantes, no nosotros. Así que no podríamos sortearnos entre nosotros, no podríamos regalarnos entre nosotros, ¿sí? Esto lo hacemos directamente con cada uno de los amigos que son nuestros auspiciantes. En este caso, gracias a Marcelito Mancero de la Bella Italia y Caterine Mina. No olvides, por favor, de comentarnos cómo te fue al retirar tu premio y cómo sabe esa rica pizza de la Bella Italia. Yo quiero pertenecer al grupo de WhatsApp. Nos dice ahí, mi nombre es Bea, Caterine Mina. Justo me escribe Caterine. Y justo me estaba escribiendo que quiere ser la ganadora, dice, de la pizza. Vea, ahí está haciendo lo que decíamos del control. Miren, lo acaban de filmar y me acaban de enviar la lucecita infrarroja que usted puede ver a través de la pantalla de una cámara de video. No la puede ver directamente con los ojos. Esa es una de las pruebas. Otra, por ejemplo, es que no podemos nosotros escuchar a una cierta cantidad de kilociclos como los animales, por ejemplo, ¿no? Los perros oyen hasta los 18.000 kilociclos por segundo. Los seres humanos hasta los 15.000. Entonces, nosotros no tenemos la misma percepción que un animalito, ¿no? El perro, por ejemplo, a cuadras escuchan algo y ya están pendientes y uno ni bola. Entonces, esa es una prueba más de que los seres humanos no tenemos un sentido perceptivo tanto como algunos animales o, en este caso, equipos electrónicos que pueden percibir presencias paranormales. Y les acabo de demostrar esto porque las cámaras que filman en la oscuridad, las cámaras frías, tienen una cantidad de LEDs alrededor que generan esta luz infrarroja que en la oscuridad total usted puede ver, ¿sí?
Esto es algo impresionante que se puede hablar inclusive en el tema de la tecnología. Rayito, ¿cómo puedo hacer para reclamar la pizza? Dice, vea, justo me está escribiendo aquí mi estimada amiga Caterine Mina. No la conozco, ¿no? Yo le digo mi estimada amiga porque a todos les considero mis amigos. Pero Caterine, ya acabamos el programa y te envío los mensajes, por favor, para ponernos de acuerdo. Sí, te agradezco mucho por participar. Gracias por tu gentil sintonía. Y espero, por favor, nos envíes una foto cuando retires el premio para certificar a nuestros oyentes y televidentes que los premios se los estamos haciendo llegar de una forma transparente y que no nos sorteamos entre nosotros. Vamos a saber quiénes son los ganadores, en este caso, de los premios de la estética, ¿sí? De la estética. Y aquí les voy a probar algo. Voy a descargar esta fotografía muy importante para todos los jovencitos que estaban la semana anterior reclamando y que decían que sí, que han mandado mensajes, que no ganan nada, que ni sé qué. Bueno, eso ya depende de la suerte, ¿no? Recordemos que la suerte no la hago yo, la hace usted. Pero bueno, vamos a escuchar primero el mensaje de nuestra amiga Fernanda Leiva, a ver qué nos dice, quiénes son los ganadores del spa y peluquería. Atentos, por favor, escuche bien si sale su nombre para que nos pongamos de acuerdo y retiren sus premios. Hola Cristian, buenas noches. Soy Fernanda Leiva, representante de peluquería y spa. Pues esta noche te voy a dar el nombre de los tres ganadores, de las personas que más mensajes han enviado. En tercer lugar tenemos a la señorita o señora Natalie Gualotto con 2,395 mensajes. El segundo lugar al señor Jordan Sanabria con 2,435. Y en primer lugar a la señora o señorita Teresa Ripalda con 4,045 mensajes. Pues felicidades a las tres personas ganadoras y que se comuniquen conmigo con el mismo número que enviaron los mensajes y a todas las personas. Gracias por la acogida de enviar los mensajes. Gracias, Cristian. Una linda noche. Perfecto. Mire usted, ahí está. Le pongo en pantalla para que ustedes, amigos, también constaten que los sorteos que hacemos aquí son totalmente verídicos. ¿Sí? Ustedes pueden ver en pantalla. Vamos a bajarle un poquito a que vean el número uno. Miren ustedes, ahí tenemos con 4,045 mensajes ha ganado la número uno en este sentido. Esta es la pantalla del celular que nos envían directamente desde el Spy Peluquería, comprobando que ahí está, de acuerdo a la cantidad de mensajes que han llegado, ahí está el segundo lugar con 2,435 mensajes y el tercer lugar, que corresponde a Natalie Gualotto, con 2,395 mensajes. Jordan Sanabria es el segundo ganador, el primero no veo el nombre, pero ya lo mencionó nuestra amiga Fernanda. Pero miren ustedes, ahí está, totalmente transparente, inclusive les mandamos aquí la captura de los mensajes a que vean que sí, es cierto que se envía la cantidad de mensajes que se menciona. Y si yo le dijera a nuestros amigos de La Vela Italia o de Gamix Music que nos envíe las capturas de pantalla, ustedes van a ver que son más de 5, 6, 7 mil mensajes a veces que llegan. Entonces es importante para quienes mensajean, quienes participan, que sigan participando porque esto es un sorteo. Es como que usted compre 1,000 boletos de lotería y resulta que nunca se gana nada. Es porque hay mucha más gente que también compra los mismos boletos. Entonces tomemos en cuenta, la verdad es que pues este tipo de mensajes que usted envía durante la semana entre martes y jueves participan por los diferentes sorteos. Por ahí nos están enviando, sí, dice, se ve mi querido Rayo, ahí estoy haciendo el experimento, vean, toda la gente inclusive que tienen estos controles con tapa y no se ve el LED, desde adentro se ve cómo la luz infrarroja sale. Entonces, este creo que es uno de los mejores ejercicios, mi estimado Harold, que también podemos hacer con el público, para que se den cuenta y hagan relación de cómo funciona el ojo humano, no ve lo que los implementos electrónicos sí logran ver. Les digo de nuevo porque los ojos humanos pueden ver hasta una cierta amplitud. Por ejemplo, si nosotros vemos al frente, podemos ver lo que le dicen normalmente, la gente dice con el rabo del ojo vi, y eso se llama vista periférica, porque entonces si vemos al frente, sí podemos ver hacia los lados y tal vez vemos la presencia de alguien o sentimos esa presencia, pero cuando vemos de frente desaparece.
A mí me pasó eso en la estación del trole cuando les conté la historia, ¿no? De que al ver yo a este lado y al ver hacia el frente, veía que una persona estaba parada aquí y al verlo así, se le vio. Y al volver a regresar a ver hacia acá y regresar a ver de nuevo, ya desapareció. Y si esto hubiese sido captado tal vez por una cámara de video, sea de un celular o sea de una cámara físicamente de video, un tubo de imagen, pues de pronto lo hubiera logrado sacar y lo hubiera logrado fotografiar o lo hubiese podido presentar inclusive aquí en un campo de investigación. Vamos rápidamente ya con los últimos mensajes antes de que nos llegue el mensaje de ganador o ganadora de Gamix Music. Ahí está el chat de YouTube. Dice Santiago Álvarez, 2,000 y pico de mensajes. Dice, uf, se pasan el día mensajeando. Claro, mi amigo, es que el que quiere ganarse los premios, pues lo hace. Adrián Juña dice, saludos, Rayman. Excelente programa. Tus fieles admiradores, Melanie, Cristina y Adrián, desde el norte de Quito. Saludos entonces ahí para Melanie, para Cristina y Adrián. Gracias por su sintonía. Steven Y2J dice, rayo, para data de muerte sería bueno que hablen de Richard Ramírez, el Night Stalker. Ahí está mi estimado doctor Balseca, póngase las pilas, ya están solicitando temas. Diego Gordillo dice, rayo, propongo uno de los siguientes programas hablar del tema del hombre del sombrero. Perfecto, vamos a tomarlo en cuenta. Doug Fresh dice acá, saludos, rayo, desde el sur de Quito, ¿puedes decir alguna aplicación para ver fantasmas? Mauricio Espinosa, saludos, Rayman, escucho desde que estaba en el colegio, dice, en segundo curso, ahora ya tengo 32 años. Antes contaban historias que me hacían acordar cuando en la cocina de leña de mi abuela me contaba ese tipo de historias también, dice. James Faese Miker dice, con la cámara del celular se prende. Vero Chillagana Fomis dice, qué bueno estar con el programa, Rayito, gracias. Héctor Lema nos dice ahí, Chernobyl también es un horror, muy bueno. Bueno, es que Chernobyl fue algo real, no fue una simple historia, ¿no? Andrés Alarcón dice, hola, Rayito, Silent Hill es un muy buen juego de terror también que sí causa miedo. Cristina Andrango nos envía este momento el saludo. Saludos cordiales desde Quito, sector Calderón. Don Pino nos escribe también, nos dice, hola, Rayito, por supuesto, gracias por escribirnos. Vamos al chat de Facebook Live a ver qué nos dicen. Ya en la parte final del programa, por supuesto. Moni Dávila dice, excelente programación, Rayito, me encantaría formar parte de su equipo de investigación, ya que me encanta estos temas paranormales y de terror. Fuerte abrazo. Escríbenos, por favor, amiga, a nuestro WhatsApp al 0992-871210. Ahí podemos hacer contacto con usted y podemos darle la información para que sea parte de nuestro equipo. Danilo Javier nos dice, señor, hable de Randonáutica. Eso ya pasó hace rato, mi amiguito, ya está tarde, usted ya se acaba el programa. Al principio, en la primera hora, hablamos del tema de Randonáutica, amiguito. Así que, lamentable que usted haya llegado tarde, amiguito, ya no puedo hacer nada. Ya se dio toda la información y ya hablamos de todo lo relacionado a lo que usted me pregunta, amiguito. Roberto Naranjo dice, saludos, acabo de conectarme. Qué pena, te perdiste el programa. Pero bueno, queda grabado, si quieren retrocedan y ahí vean la información. Hola, saludos desde Machala, nos dice, provincia del Oro, Cantón Balsas. Qué gusto saludarles, amigos, en el Oro, buen programa. Saludos para la familia Kelvin, Kenneth y Keila, Delia y Clever. Perfecto, gracias, amigos de El Oro. María José Lucio nos saluda desde Quito. María José Lucio Chillagana, sí, muchas gracias. Beto Aski, excelente sintonía, gracias a Riobamba. David Pilco nos envía saludos desde Tabacundo, gracias, amigos de Tabacundo, un saludo especialísimo para todos ustedes. Buenas noches, nos dicen por acá Juan Martín, Resident Evil, sí, vamos con esa información antes de cerrar. Buenas noches, buen programa, Paul Hidalgo. Bueno, por acá seguimos recibiendo mensajes de diferentes lugares de Ecuador, sobre todo allá la gente de Esmeraldas, le enviamos un abrazo especialísimo, que hay bastante sintonía. Esta noche tenemos ganadora a través de nuestro chat de WhatsApp, ¿sí? Aquí nos dice Vicente Gamayel Vinuesa, nuestro gran amigo que, bueno, está afectado un poquito de salud, no puede grabarnos un mensaje de audio. Pero nos envía, oiga, y es la misma ganadora de la pizza, oiga, se ha pasado mensajeando por todas partes. ¡Qué barbaridad! Voy a hacer una captura de pantalla para que ustedes vean que no es mentira. Porque de pronto me van a decir argolla y, bueno, no vale la pena, ¿no? Yo soy una persona muy seria en ese sentido y no quisiera que se preste para malos entendidos. Yo les cumplo y si la persona en cuestión pues mensajeó la cantidad que sea y logró hoy ganar dos premios, ¿qué se puede hacer o qué opinan ustedes? No sé, ¿qué opina usted, mi estimado Harold? Bueno, ya en esta última etapa hemos hecho más bien hacer una
un resumen de lo que hemos hablado en este programa. Hemos hablado justamente de estas teorías de randomancia, hemos hablado del tema del tiempo de pandemia, y justamente hemos hecho un buen resumen del tema paranormal. Le hago una pregunta, mi estimado Harold, ayúdeme en esto. Catherine Mina es la ganadora de la pizza de la Bella Italia en esta noche, y Catherine Mina ha salido también ganadora de los audífonos de Gamix Music. Si ha sido la ganadora, porque pues básicamente ha ganado de una forma, digamos, transparente, ¿sería bueno darle los dos premios o no? Claro que sí, hay algo que se llama teoría de la probabilística, y es justamente, Rayo Man, hay personas como que vienen con buena estrella para el tema de los juegos, así que hoy probabilísticamente fue la ganadora, así que debe ganarse su premio. Bueno, yo no la tengo el gusto de conocerla, mi estimada Catherine Mina. De hecho, le agradezco muchísimo primero por su sintonía y gracias por respaldarnos a través del programa. Pues usted ha sido la ganadora hoy y lo escucharon, ¿no? Ahí Marcelito Mancero nos envió el mensaje y nos dice que ella ha sido la que ha enviado más mensajes a la Bella Italia y su pizza ya está ahí. Y ahora también está su par de audífonos. Bueno, la gente que es seguidora del programa y fiel, pues se merece los premios que sean, ¿no? Si tuviéramos más, pues por supuesto les diéramos más premios, pero importante decirles a ustedes que se mantengan en sintonía, que se mantengan, por favor, mensajeando con nosotros, que sigan adelante haciéndose presentes a través de los diferentes sorteos. Ya escucharon los ganadores, por favor, de la estética. Quisiera repetir eso porque yo realmente no me quedé muy, muy atento y no sé los nombres de quienes ganaron, pero les voy a repetir el mensaje que nos envían desde la estética y peluquería. Atentos, si no escucharon, ¿cuáles son los ganadores? Hola Cristian, buenas noches. Soy Fernanda Leiva, representante de Peluquería y Spa. Pues esta noche te voy a dar el nombre de los tres ganadores, de las personas que más mensajes han enviado. En tercer lugar tenemos a la señorita o señora Natalie Gualotto con 2,395 mensajes. El segundo lugar al señor Jordan Sanabria con 2,435. Y en primer lugar a la señora o señorita Teresa Ripalda con 4,045 mensajes. Ahí está. Póngase en las pilas. Las tres personas que escucharon sus nombres en este instante son los ganadores. Y tomemos en cuenta que en el spa y peluquería de Miriam Chanchay y Fernanda Leiva se sorteaban. Para el primer nombre que se escuchó, el primer premio es una limpieza facial profunda y un botox capilar. El segundo premio que escucharon es un masaje relajante, y creo que es un caballero el que se ganó, John Jordan. ¡Wow! ¿Cómo quisiera estar en tu puesto, Darme un masaje relajante, qué chévere. Y por supuesto, en este caso, Natalie Gualotto está ganándose el premio, que es un taller de automaquillaje. Me imagino que eso es para maquillarse uno mismo, ¿no? O maquillar un auto. Bueno, no sé, ahí tienen que explicarle en el spa. Así que pilas, por favor. Rayito dice, ¿cómo que no quieres darme mis premios? ¿A dónde tengo que ir a retirar los audífonos? Nos dice. Mi estimada Katy, Caterine así se llama, Caterine Mina, pues mira, tú vas al sector de La Ofelia, todo el mundo lo conoce, en La Ofelia, vas a ubicar la calle Bellavista, que es una calle que baja desde la 10 de agosto hasta abajo, hasta la prensa. Esa es la calle Bellavista, sector La Ofelia. Tras del mercado de La Ofelia, ahí hay un rótulo gigante, espectacular, con unos equipos y todo, que dice Gamix Music, ¿ok? El sector La Ofelia. Tú llevas tu cédula, por favor, mi querida Caterine, y llevas la cédula, te acercas ahí a cualquiera de las personas que atiende en el local de Gamix Music y le mencionas que eres la ganadora del premio de esta semana, ¿ok? Al momento que te entregan, por favor, te tomas una fotografía, nos envían para conocerte a través de foto y obviamente pues mencionar a todos los amigos televidentes que estamos certificando la entrega del premio, ¿sí? Y con respecto a la pizza de la Bella Italia, al mismo mensaje que te inscribiste, por favor, puedes mensajear o llamar mañana en la mañana. Marcelito Mancero es el propietario, diles, don Marcelo, soy la ganadora de la pizza, y coordinas para ver si tú la retiras allá en el Valle de los Chillos o coordinas el tema de un motorizado para que te lleve la pizza a tu casa. Bueno, el tema de transporte, eso ya se encarga el ganador en este caso, porque si fuera el caso de retirarlo directamente en la Bella Italia, que está ahí justamente del Triángulo de San Rafael, un poquito más hacia Sangolquí, por unos hornados famosos que hay por ahí, ¿ok?
Así que mi estimada amiga, cualquier cosa, coméntame y si retiras el premio, envíame una fotografía que quiero documentar para que la gente sepa que nosotros sí entregamos los premios, ¿ok? Ya estamos en la parte casi final del programa. Resident Evil puso este juego de moda en el terror en consolas con una ambientación sobrecogedora y un desarrollo que enganchaba bastante a los usuarios. En 1998 se lanzó la versión Director's Cut en Europa. Para nuestro gozo, y años más tarde tendría un correspondiente remake de la saga Resident Evil, que ha dejado grandes momentos para la historia de los juegos de terror, y uno de los más famosos es la aparición del primer zombie en Resident Evil original, ¿no? Para que pues se hagan una buena idea, pueden encontrar mucha información en las redes de este tipo de juegos, pero básicamente hablamos de que ha sido uno de los más nombrados y más jugados, en tal caso con más realismo en ese sentido, y fue justamente lanzado en el año de 1998. Tantos años siguiendo esta saga de juegos a través de las redes, y pues cómo no, siempre ha sido algo muy interesante, contactar de alguna manera la tecnología, ¿no? O de estar en contacto a través de ella. Pero la forma de las personas a veces de estar en esta conexión que justamente los jóvenes o niños a veces tienen es perjudicial para la salud. Hemos visto que muchos jóvenes a veces, no sé si esto sabías tú también, Harold, en los Estados Unidos consumen mucho este tema de las bebidas energizantes, ¿no? Para no dormirse a veces en la noche, y se toman una tras otra, y eso primero ya es perjudicial porque es posible inclusive que le dé un paro cardíaco. Y a veces sucede eso, que por el tema de estar ahí metido les da un derrame cerebral o un paro cardíaco. La desesperación, el estrés que tienen al jugar esto causa la muerte. Así que pilas, amiguitos, no se hagan viciosos de los juegos, porque eso no es nada bueno y no le va a llevar a ningún lado. Así que pilas con eso, primeramente, y segundo, pues obviamente es muy importante decirles pues que es un tema que tal vez sea recurrente a veces tratarlo en los psicólogos, y es justamente los viciosos que a veces se dedican solo a los juegos y ni siquiera estudian. Eso muy importante, así que póngase las pilas. Por ahí veía yo noticias de que un niño incendió la casa de sus padres porque no le quisieron comprar el último juego de ni sé qué. Había la historia de un niño que se lanzó del segundo piso también porque no le compraron la consola de juegos. Hemos visto videos donde los papás entran y le meten machete, martillo a los juegos porque no se dedican más que a eso. Bueno, como hay cosas buenas, hay cosas malas, y hay que contar con todo eso. Mis estimados amigos, muchísimas gracias por su gentil sintonía en esta noche. Hemos tenido unos temas muy interesantes. Freddy Garcés dice, mandé full mensajes, dice, como 2000 por los audífonos y no gané. Bueno, ojalá la siguiente oportunidad se dé. Éxito siempre y bendiciones, Rayo. Mi querido Freddy, sigue participando, porque así mismo es esto, ¿ok? Nelson Mosquera dice, Rayito, porfa, la historia del niño del lavadero. Les voy a poner esa historia para cerrar el programa, ¿ya? Mientras tanto, mi querido Harold, gracias por participar con nosotros y esperemos que Dios quiera nos podamos conectar el próximo día martes. Número para consultas, mi querido Harold, por favor. El 098-061-5824, 098-061-5824. Si usted quiere consulta en terapias naturales para un poquito mejorar su sistema inmune, su salud, aquí le podemos ayudar a esos números telefónicos. Me puede ubicar en WhatsApp 098-061-5824. Y también para adquirir colecciones de libros de historia, de filosofía, de terapias alternativas, les tenemos una colección de más de 45.000 libros que son exclusivos de investigación para todos los oyentes. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Un buen fin de semana. Que Dios les bendiga. No salgan de casa si no es necesario, y si salen, muy bien protegidos. Estamos en pico alto de pandemia. Ganémosle a los que nos están contagiando masivamente, los que sí cumplimos las reglas y somos educados. Cuídense. Un abrazo. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias, mi querido Harold, por haberse conectado también como nosotros, como es costumbre los martes y jueves. Pues para nosotros siempre será un gusto grande estar pues llevando adelante este programa mientras Dios nos dé salud y vida. Y eso sí, pues ahora toca decir de esta forma, ¿no? Mientras Dios nos tenga con vida, mientras podamos seguir adelante llevando este
programa, pues, para todas las personas que por lo general siempre nos están saludando, enviando sus diferentes tanto saludos como apoyos y por supuesto también diferentes sugerencias de temas que podríamos tratar aquí en la programación. Vamos ya llegando entonces a la parte final de esta emisión. Hoy es día jueves 30 de julio, se acaba el mes, qué bestia, se acaba el año ya a este paso. Y este año sí ha sido fatal, no hemos hecho nada, dicen algunos, ¿no? Antes de que se... Busco la historia ya para despedirme, por favor, porque no la encuentro así a primera mano, no sé dónde se metió. La historia del niño del lavadero. Bueno, me están pidiendo desde el principio esta historia, así que sería muy interesante poder complacerles. Pero bueno, déjenme buscarle por aquí. No se olviden de mensajearnos también al 099-287-1210 siempre, con sus mensajes. Si quiere pertenecer a nuestro equipo de investigación, pues lo puede hacer a través de ese número, les repito, 0992 87 1210, ¿sí? Para que usted pueda hacer contacto con nosotros, nos solicite unirse a nuestro grupo de WhatsApp y ahí les daremos toda la información pertinente para que, pues, de esta forma sea usted parte de nuestra producción próximamente, que ya estaremos haciendo nuevos capítulos, y así pues usted pueda, pues, también encabezar, digamos, de alguna forma con nosotros estos nuevos capítulos. Oiga, no se asome esa historia, le voy a quedar debiendo para la siguiente programación. Le vamos a abrir con esa historia, ¿sí? William Miranda dice, yo mandé como 4,000, dice, no gané. No me molesto, sigo participando. Paciencia, mis amigos, paciencia, ¿sí? Les ruego paciencia. Próxima semana, si Dios quiere, estaremos con más temas, con más del mundo del misterio y el terror. Gracias a nuestros gentiles auspiciantes, Talleres Renova Auto, Gamix Music, La Hueca del DJ, por supuesto La Vela Italia, comida para llevar en el Valle de los Chillos. Gracias al Spy Peluquería de Miriam Chamchay y Fernanda Leiva. A todos, gracias por haberse conectado con nosotros. Si Dios quiere, estaremos en una nueva emisión el próximo martes a partir de las 21 horas. Gracias por su gentil sintonía. Bendiciones, excelente fin de semana.